Obtendrá libertad.
Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero. Fallará en la boca de sus elegidos, y en este último tiempo Él está presente en forma más grande que nunca en su novia. Caída vino porque la novia de Adán decidió apartar su mirada hacia aquel árbol errado, y de él se maravilló. Pero ahora el fin de la caída ha llegado, porque la novia de Cristo ha decidido apartar su mirada hacia el árbol de la vida. Estamos maravillados de la palabra.
posible, porque esta palabra es Cristo. Él nunca ha fallado ni fallará, y la boca de sus elegidos. En este último tiempo Él está presente en forma más grande que nunca en su novia. Decidido apartar su mirada hacia el árbol de la vida, y estamos maravillados de la palabra.
Dios el ejército, él hace firme estrella, que el enemigo no ha podido arrasar. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar. El enemigo ahí en el cielo su mentira esparció. La tercera parte de estrellas él pudo arrastrar, pero él fue vencido por Miguel y sus estrellas. En la mentira del dragón no las pudo arrasar. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrastrar. Por las siete edades el dragón y sus ángeles con mentiras ha luchado y a mucho pueblo ha arrastrado. Pero en ese día Miguel tiene un gran ejército. Gloria al Señor. De la séptima estrella que jamás será vencido. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar. Gloria al Señor. En el cielo su mentira esparció. La tercera parte de estrellas él pudo arrastrar, pero él fue vencido por Miguel y sus estrellas. Que la mentira del dragón no las pudo arrastrar. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar. Por las siete edades del dragón y sus ángeles con mentiras ha luchado y a mucho pueblo ha arrastrado. Pero en ese día Miguel tiene un gran ejército de la séptima estrella que jamás será vencido. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar.
Bendícete. Cuba está con nosotros, donde están sus maravillas. Y hoy lo digo yo, Señor, mi alma gime y clama por la vida. Prisionera de Bala mismo he sido, y Bala te enseña a ser un actor. Pero el mensaje de liberación aún no
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga a todos. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial para que esta tarde nos guíe en la lectura de nuestra palabra. Amantísimo Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por una oportunidad más que tú nos permites, Señor, reunirnos de esta forma, Señor, aprovechando estos medios, lo que Daniel quiso vivir estos tiempos. Daniel estaba mirando, Señor, que cuando la ciencia aumente, sucedería estas cosas, oh Padre, y nosotros tenemos el privilegio, Padre amado. Gracias, Señor. En esta tarde queremos continuar con un compañerismo, Señor, a través de la lectura de estos gloriosos mensajes que tú nos diste en el trayecto de nuestra vida, oh Padre. Es más que una lectura de, no es de los grandes psicólogos, de los grandes eruditos intelectuales, tampoco de los doctores de indignidad o teólogos, no, Señor, es de la santa palabra tuya que tú nos enviaste, Señor, en este mundo, oh Padre. 6,000 años han pasado, oh Padre, y ha habido un misterio que estaba oculto, Señor, y eso es Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tu siervo, los profetas, oh Padre. Nuestro siguiente, la promesa es Apocalipsis 10:8-11, Señor, donde tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio que tú nos has dado, Señor. Iniciamos este compañerismo, Señor, esperando que tú vengas en la cena, Señor. Es tu palabra misma en espíritu, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este mensaje titulado Tiempo de decisión. Servicio realizado Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 18 de abril del año 1959. Vamos a continuar en los párrafos del 75. Voy a lecturar hasta el 85. Dice: sí, la veo en un consultorio médico. Él la examinó. Sí, y habló de una operación. Y esa operación es de la glándula femenina. Correcto. Veo otra cosa. Es su oído izquierdo. Tiene un crecimiento allí y debe ser operado. Así dijo el doctor. Esto es. Así dice el señor. ¿Cree usted, hermana? ¿Creen ustedes a través de la radio? Yo sé que creen. ¿Creen ustedes aquí? Eso es exactamente lo que Jesús dijo que sucedería antes del fin de la edad gentil. El Mesías, no yo, yo soy un hombre, es su espíritu. Esa misma unción que ustedes sienten es el mismo espíritu que está hablando aquí. No es solamente un don. El doctor Duffield es un predicador y cuando predica tiene esa unción. Ustedes ministros tienen esa unción. Ustedes que hablan en lenguas tienen esa unción si es el Espíritu Santo el que habla por ustedes. Es el mismo espíritu, solo que opera de manera diferente para probar de lo que la Escritura dice está correcto. Párrafo 76. Ahora, para alguien a través de la radio, Pablo dijo, si todos hablan en lenguas y entre un indocto, un inconverso, dirá que todos están locos. Pero si uno es profeta que profetiza y revela las cosas del corazón, entonces dirán, ciertamente Dios está con vosotros. Ustedes critican a Pentecostés por hablar en lenguas. Ahora, ¿qué de esto? Tome su decisión esta noche, venga a él y créale. Oremos por esta dama. Ustedes que están en las líneas, si definitivamente el Espíritu me habla sobre algo, yo me detendré con usted. Pero si no me dice una palabra más, sino que continúa, todavía creerán que Jesucristo los ha sanado por su expiación y no porque el hermano Branham oró por ustedes o se los impuso las manos, sino que esa es su promesa. ¿Estas señales seguirán a los que creen? ¿Lo van a creer? Si lo van a hacer, levanten sus manos. Todos en la audiencia creen. Ustedes han tomado su decisión y eso está arreglado. Ustedes lo creen. Muy bien, el Señor bendiga a este gran grupo aquí en la audiencia visible y a través de la radio hasta que termine la transmisión. Pensé que saldríamos del aire a las 9:30 como de costumbre, pero veo que la luz todavía está encendida y estamos en el aire. Así que permanezcan en oración por todas partes mientras hacemos pasar a esta gente por la línea de oración.
Párrafo 77. Pase, querida hermana. Gran Espíritu Santo, que has revelado la condición de esta mujer, su corazón o lo que haya sido, ruego que le conceda su deseo en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga y que vaya creyendo. Ahora, aquí viene una mujer que no conozco. Es una dama de color. Pero ustedes saben que después de hablar, todavía el Espíritu Santo está aquí. Si Dios no lo ayuda, va a morir pronto porque está marcada con una gran sombra de cáncer. La muerte está golpeando a esta mujer. ¿Cree usted que Dios lo sanará de eso? Señora, acérquese. Oh, Señor, ruego por esta mujer. Solo tú puedes sanarla. Esta gran iglesia del Dios viviente por toda la nación está orando para que libertes a nuestra hermana en el nombre de Jesucristo. Amén. No dude. Crea. Párrafo 78. Toda la casualidad que la dama que sigue tiene la misma sombra. Usted tiene cáncer. Si cree que Dios la va a sanar, venga ahora. No dude nada. Más bien crea que va a ser sanada. Señor, ruego que le concedas esto a ella y le permitas quedar sana en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, no dude. Yo tomaré. Su corazón va a ser sanado y usted estará bien. Si creen ustedes los que están pasando, la artritis la dejará. Usted seguirá y estará bien. ¿Lo cree? En el nombre del Señor Jesús, conceda la sanidad de esta mujer. Amén. Ahora, pase, hermana. ¿Cree usted que Dios puede sanarla? Venga y vamos a orar. En el nombre de Jesucristo, que nuestra hermana sea sanada. Amén. Párrafo 79. Muy bien, si no le digo una palabra, usted sabe que yo sé lo que tiene mal. Usted está consciente de eso, pero si no lo digo nada, ¿cree usted que su espalda cree que sanará de todos modos? Usted bien, siga adelante. De todas maneras, lo dije. Dios le bendiga y sea sanada. Amén. ¿Cree usted que podría comer ahora y su estómago estaría bien? Entonces prepárese una hamburguesa y cómaselo, disfrútela en el nombre del Señor Jesús. Oh Señor, te pido que conceda la sanidad de nuestra hermana en el nombre de Jesús. Párrafo 80. Ahora, ustedes en la audiencia, oren por mí. Esas visiones son, no puedo evitarlas. Voy a tener porque esas visiones están constantemente desenvolviéndose. Así que solo manténgase orando para que el Señor me permita pararme aquí. Las visiones debilitan a uno. ¿Cuántos entienden eso? Digan amén. La congregación dice amén. ¿Ustedes recuerdan a la mujercita que tocó su manto? Ella tocó su manto y él se volteó diciendo, ¿quién me ha tocado? Él miró a su alrededor hasta que halló a la mujer, le dijo de su flujo de sangre y que su fe le había sanado. Ahora, si una visión debilitó al Hijo de Dios, ¿qué me haría a mí un pecador salvo por gracia? Solo hay una forma en que yo pudiera resistir aquí y es porque Él prometió, las obras que yo hago, vosotros también las haréis, y más que estas haréis. Juan 14, 12. Yo sé que la versión de King James dice mayores, pero no podrían ser mayores sino más numerosas, porque Él levantó muertos, detuvo la naturaleza e hizo de todo. Más que estas haréis porque yo voy al Padre. Párrafo 81. Señor, te pido que sanes a nuestro hermano en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pase, hermana. Allí está eso de nuevo. Llega tan rápido como ella se mueve. Ahora mire para acá. ¿Cree usted que Dios puede sanar ese tumor y dejarla sana? Bien, vaya creyendo, Señor, que en el nombre de Jesucristo ella sea sanada. Aquí está eso nuevamente. ¿Pueden ver esa luz? Miren para acá, entre la dama y yo. Ahora veo a la dama que se aleja de una mesa. Son problemas estomacales. Así es como yo lo sé. Eso es correcto, ¿verdad, señora? Correcto. Ahora vaya y coma porque eso se fue. La sombra se ha ido de usted. Tenga fe. Pase creyendo con todo su corazón. Señor Jesús, ruego por esta mujer que tú la sanes en el nombre de Jesucristo. Concédelo, Señor. Venga, hermana. En el nombre del Señor Jesucristo, ponemos las manos sobre ella junto con esta gran iglesia donde hay muchos orando. Ella tiene que ser sanada. Amén. Párrafo 82. Pase, oren ahora. Esta mujer que está acá, vean, está aquí, eso nuevamente. Ven, ven. ¿Cree usted que el problema del corazón se irá y usted quedará sana? Señor, en el nombre de Jesús, sánalo y que se recupere. Mire, lo que es
En realidad no es. Lo que es solamente es una condición nerviosa la que causa esas palpitaciones y empeora especialmente después que come. Usted llama a eso un problema del corazón, pero realmente es un problema de nervios. Vaya creyendo ahora y él le hará esas palpitaciones, no le harán daño. Señor Jesús, ruego que sanes de este hombre en el nombre de Jesucristo. Amén. Pase, señor. Pase, hermano. ¿Cree ahora? Entonces vaya y coma su cena ahora. Todo terminó porque el problema estomacal se ha ido. Crea ahora. Párrafo 83. Muy bien. ¿Es china? ¿Japonesa? Muy bien. Quizás sus antepasados adoraron a Buda. Pero usted es cristiana. Cree en Cristo porque yo siento que su espíritu concuerda. Usted tiene la sombra de la muerte y lo sabe. Es cáncer. Pero ¿cree usted que Jesús la sanará y usted le llevará el mensaje a los suyos? Ahora mismo tengo planes de visitar a su tierra. Dios le bendiga. Venga acá y permítame orar por usted. Oh Señor, Creador de los cielos y la tierra, bendice a esta mujer y señala en el nombre de Jesucristo. Sánala, Señor, en el nombre de Jesucristo para tu gloria. Amén. Dios le bendiga, hermana. Venga ahora creyendo. Oh Señor, oro por mi hermana que tú lo puedas sanar y que se recupere en el nombre de Jesucristo. Amén. Venga, mi hermano. Oh Padre Dios, en el nombre de Jesucristo, que nuestro hermano sea sanado. Amén. Muy bien, venga, mi hermano, en el nombre de Jesucristo, que nuestro hermano sea sanado. Amén. Párrafo 84. Ahora, venga, Lama. Vean, una u otra cosa sucede. Si uno no le dice algo a la gente, pareciera que dejan de responder a eso. No, no miren eso, cada uno, eso no lo sana, solamente crean que ya están sanados. Ahora fíjense en esto, en esta mujer. Ahora, ¿es esta la siguiente persona? Muy bien, somos desconocidos. La gente puede ver que tiene en su garganta voces. Ahora, ellos lo pueden ver, pero aparte de eso, usted se ve saludable. Ahora, déjeme ver si el Señor me revela lo que está mal. Sí, es un problema femenino. Esa es la razón por la que está aquí, por la que quiere que se ore, es por el problema femenino. Eso es correcto. Ahora vaya y crea y sea sanada en el nombre de Jesucristo. Ven, vea, es uno lo pudiera hacer, pero me debilita. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga en la lectura. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Tiempo de decisión, Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 18 de abril del año 1959. A continuación y concluimos este glorioso mensaje. Hermana Reina, en los párrafos 86 al 95. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, tiempo de decisión. Párrafo 86. Muy bien, venga. Usted se ve como un hombre saludable, pero está necesitando una operación. Es un tumor. ¿Cree que Dios puede sanarlo? Muy bien, entonces siga su camino y sea sanado en el nombre de Jesucristo. Padre Dios, en el nombre de Jesucristo, sana a nuestra hermana. Amén. Señor, en el nombre de Jesucristo, sana a este nuestro hermano. Amén. ¿Cree que Dios lo sanará a mi hermanito? Oh Dios, en el nombre de Jesucristo, concédele la sanidad a nuestro hermano. Amén. Señor, en el nombre de Jesucristo, sana a mi hermano. Amén. Padre Dios, en el nombre de Jesucristo, sana a mi hermano. Amén. Parece ser que ellos están necesitando. ¿Qué les parece si mañana por la noche pasamos a unos cuantos directamente por la línea de discernimiento? ¿Podrían ustedes, preferirían hacerlo de esa manera? Vean, ¿les gustaría mejor este tipo de línea donde todos vienen? Levanten sus manos, los que prefieren que todos pasen. Muy bien, eso está bien. Entonces, entren en acción ahora. Venga creyéndolo. Mire, el Señor está aquí. El Señor hace todas estas cosas. Dios lo puede conceder. 87. Usted ha venido de muy lejos por esto, ¿verdad, hermana? ¿Cree usted que Él la sanará? Ahora, todos pueden ver que ella tiene un crecimiento en su ojo, eso es cierto, pero la veo que viene de muy lejos. Usted no es de esta ciudad, no.
¿Cree usted que Dios puede decirme de dónde es usted? De muy lejos, como de unas 1.500 millas. 2.414 kilómetros. Es de Montana. De allí es que viene y su enfermedad es cáncer. Ya la operaron y no le hizo ningún bien. Usted vino manejando toda esa distancia para que yo orara por usted. Esto es, así dice el Señor. Si eso es correcto, levante su mano. Somos desconocidos el uno para el otro, ¿correcto? Es la primera vez que nos encontramos. Seguramente Dios responderá la oración por usted. Venga acá y permítame orar por usted. Si no ha terminado la transmisión radial, nunca he visto a esta mujer en mi vida. Ella pasó acá y yo me tomé el tiempo con ella porque parece tener algo entre sus ojos y el Espíritu Santo me acaba de revelar esto. No conozco a la dama, nunca la he visto en mi vida. Es la primera vez que nos encontramos. ¿Es eso verdad, señora? Correcto. Dígalo para que la audiencia, la radio, seguimos por radio. Muy bien. ¿Aman ustedes al Señor? Ahora, vamos a pedirle a Dios que le quite eso. Padre Celestial, conjura este enemigo. Satanás, te has escondido de los doctores, pero no te puedes esconder de Dios. Sal de aquí, en el nombre de Jesucristo. Sal de esta mujer, amén. Vaya regocijándose y estará bien. Escríbame su testimonio y mándemelo. 88, muy bien, los niños, vengan directamente, vengan hasta acá. Señor, sobre estos niños está escrito, dejad a los niños venir a mí y no les impidáis. Ahora, si tú estuvieras aquí, tú pondrías tus manos sobre ellos y estarían bien. Tu precioso cuerpo está sentado a la diestra de Dios Todopoderoso esta noche en el cielo. Y tú mandaste el Espíritu Santo para continuar la obra. Yo pongo mis manos sobre ellos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y para esta hermana, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga ahora. Vaya creyendo. Muy bien. Venga, Señor. En el nombre de Jesucristo, oro por mi hermano. Amén. Venga, mi hermano. Padre Dios, en el nombre de Jesucristo, oro por su sanidad. Amén. Dios le bendiga, Señor. Padre Dios, en el nombre de Jesucristo, oro por su sanidad. Amén. Oh, Señor, sana a este hombre mientras pasa por aquí. Que no pase de mí, pero debajo de la cruz de Cristo, que pueda ser sanado. Amén. Venga, mi hermana. Padre, en el nombre de Jesucristo, que mi hermana pueda ser sanada a medida que pasa por debajo de la cruz. Amén. Señor, a medida que pasa esta mujer, que su decisión sea que ahora mismo se ha decidido. En el nombre de Jesucristo, que ella pueda ser sanada. Amén. 89. ¿Se dan cuenta cómo la gente, si no se les dice nada, ellos se, ¿cómo voy a usar mi ministerio? ¿Ven? La manera que el Señor me dijo fue que tomara a uno que le hablará y así sucesivamente. Que el resto de ellos creerá, ¿ven? Y solamente tener una oración congregacional. ¿Pero ven lo que sucede? Ahora, aquí, solamente para que sepan que el Espíritu Santo está, esta mujer y yo, ¿es usted la siguiente persona en la línea? ¿Somos desconocidos uno del otro? Jesucristo nos conoce a ambos. ¿Cree usted eso? Si Dios me revela cuál es su problema, usted se ve como una mujer saludable. Pero si usted, para que la audiencia pueda ver, nunca nos hemos conocido. Esta es nuestra primera vez. ¿Es eso correcto? Si es así, levante su mano para que la gente pueda verlo. Muy bien. Y ahora no tengo ni la más mínima idea del por qué está usted aquí. Pero si el Espíritu Santo me revela el motivo por el cual está aquí, ¿lo aceptará como algo que viene de Cristo? Una de las cosas son sus ojos y después un crecimiento en la cabeza. Eso es correcto. En la parte de atrás del cabello no se puede ver, pero está debajo de su cabello. Sí, eso es correcto. Usted no es de esta ciudad, usted es de Long Beach. ¿Sí? ¿Cree que Dios puede decirme quién es, señora Wins?
Eso es exactamente correcto. Muy bien. Ahora vaya a casa y créalo. Ahora el mismo Dios que supo quién era Pedro, supo quién era usted. Eso está bien. Oh, Señor, en el nombre de Jesucristo, sana a nuestra hermana. 90. Venga, lo cree con todo su corazón. Ahora estén orando por estas personas. En el nombre del Señor Jesús, sana, Señor. Venga, querida hermana, venga creyendo que será sana. Padre Dios, mientras ella pasa bajo la cruz, que el Dios del cielo sane su cuerpo. Amén. Venga, hermana. Dios, en el nombre de Jesucristo, que nuestra hermana pueda ser sanada. Amén. Dios, en el nombre de Jesucristo, que nuestra hermana pueda ser sanada. Amén. Dios, en el nombre de Jesucristo, que nuestra hermana pueda ser sanada. Amén. Ahora, vengan creyendo, regocijándose, ¿ven? En el nombre de Jesucristo, que nuestro hermano pueda ser sanado. Venga, hermano, en el nombre de Jesucristo, que nuestro hermano pueda ser sanado. Dios le bendiga. Es la manera, amén. Es la manera para ser sanado. Padre, en el nombre de Jesucristo, que nuestra hermana pueda ser sanada. Amén. Padre, pongo mis manos sobre mi hermano, en el nombre de Jesucristo, que pueda ser sanado. Amén. Dios, oro por nuestra hermana, que tú la sanes en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios, oro por nuestra hermana que viene con parálisis cerebral, que pueda ella ser sanada mientras las bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermana, mientras viene por su sanidad en el nombre de Jesucristo. Amén. 91. Ahora recuerden, yo no soy ningún sanador. Yo solamente oro por los enfermos. Dios contesta la oración. Señor, en el nombre de Jesucristo, sana a nuestra hermana. Amén. Si puedes creer, ese nerviosismo la dejará. ¿Lo cree? Muy bien. Vaya entonces regocijándose. Señor, contesta la oración mientras oro por nuestra hermana en el nombre de Jesucristo. Amén. Venga, hermana. Padre Dios, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, pido sanidad para mi hermana. Amén. Venga, hermana. Padre Dios, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, pido sanidad para mi hermana. Padre Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo, pido sanidad para mi hermana. Amén. Padre Dios, en el nombre de Jesucristo, pido sanidad para mi hermana. Padre Dios, pido en el nombre de Jesucristo su sanidad. Amén. Venga, hermana, ¿cree usted? La miré cuando venía que es usted una creyente. Usted ha tenido sus altibajos en la vida. Quiere una caminata mayor, caminar más de cerca, pero están por hacerle ahora una operación. ¿Cree que Dios la sanará, quitarle ese tumor del útero y recuperarla? ¿Cree eso? Entonces vaya y recíbalos en el nombre del Señor Jesús. Amén. 92. Oh, Señor, oro por nuestra hermana, en el nombre de Jesucristo, que ella pueda ser sanada. Señor, oro por nuestra hermana, en el nombre de Jesucristo, que ella pueda ser sanada. Venga, hermano, en el nombre de Jesucristo, oro, Dios, que tú lo sanes. Amén. Venga, querida hermana. Señor, pongo las manos sobre nuestra hermana en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. ¿Lo cree usted con todo su corazón? En el nombre de Jesucristo, que eso la deje. Amén. Dios le bendiga a damita y a quien la ha traído en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermana. El Señor bendiga y sane a nuestra hermana en el nombre del Señor Jesús. Amén. El Señor bendiga y sane a nuestra hermana en el nombre del Señor Jesús. Amén. Venga, hermana, en el nombre del Señor Jesús, Dios bendiga y sane a nuestra hermana. Amén. Ahora, hermano, ¿está usted creyéndolo? En el nombre de Jesucristo, vaya y sea sano. Dios, en el nombre del Señor Jesús, sana a nuestro hermano. Amén. Padre Dios, oro por la hermana en el nombre de Jesucristo, por su sanidad. Amén. En el nombre de Jesucristo, pongo mis manos sobre nuestra hermana para su sanidad. En el nombre de Jesucristo, pongo mis manos sobre nuestra hermana para su sanidad. Este es el final de la línea de oración que corresponde a esta parte del tiempo.
Ahora, las grandes sanidades vienen del exterior. Quiero que algunos de los hermanos que están sentados aquí en la parte de enfrente, ¿son creyentes los que están sentados aquí, en las filas que están aquí enfrente, ministros y demás? Pasen para acá al frente y pongan sus manos sobre esta gente aquí. Algunos de ustedes, creyentes, que están en el edificio, eso está bien. Gracias, hermanos. Eso es bueno. 93. Quiero que vean cuántos van a estar orando por ustedes ahora, los que necesitan sanidad. Levanten sus manos. Todos los que levantaron sus manos son creyentes. Muevan sus manos así. Muy bien. Entonces, ponga su mano sobre otro que esté moviendo su mano cerca de usted. Si lo hacen y creen, sin dudar, sino creyendo. Ahora, inclinen sus rostros y oren por el que esté a su lado. Veo dos o tres damas aquí que tienen sus manos levantadas y nadie les ha puesto la mano. Pongan sus manos sobre estas damas aquí a mi izquierda. Alguien que pongan sus manos. No ore por usted mismo, sino por alguien más. Quiero que sepan que Dios responde sus oraciones. Tan pronto sienta que alguien ora por usted y está sano, deseo que se pongan de pie. Todo el que sienta que está sano, tan pronto haya tomado su decisión y crea que está sano, quiero que se ponga de pie. Todo el que crea que está sano. Ahora voy a orar por todos los de la audiencia. 94. Señor Dios, no veo el por qué no podrían ser sanados todos, oh Señor. Nosotros creemos al mensajero. El mensajero es el Espíritu Santo. Hemos tomado una decisión. Nosotros lo creemos. Ahora, Satanás, venimos a decirte que eres solo un fanfarrón y no tienes derechos legales para sujetar a esta gente por más tiempo. Ellos son la herencia de Dios, son su pueblo. Sal de ellos en el nombre de Jesucristo. Que el ángel de Dios que está presente, la gran columna de fuego que está aquí en el edificio ahora, que ha probado estar aquí delante del pueblo, mostrando la evidencia de que él está aquí. Sal fuera, Satanás, en el nombre de Jesús, quien está vivo en esta noche para hacerte salir de esta gente. 95. Ahora, todos los que aceptan su sanidad, pónganse de pie. Todos en el edificio que aceptan su sanidad, pónganse de pie. Gloria a Dios, allí está, eso es, amén. Ahora cantemos, yo le adoraré. Canten todos con todas sus fuerzas. Ven, Billy, yo le adoraré, yo le adoraré, yo. Levanten sus manos ahora. ¿Ha tomado su decisión? Agite su mano y póngase de pie. Si ha tomado su decisión, agite su mano. Todos los pueblos le den gloria. Porque su sangre puede quitar toda mancha. Cantémoslo de nuevo, un poquito más alto ahora. Yo le adoraré, dígalo de verdad. Yo le adoraré, adoren al Cordero muerto por los pecadores. Todos los pueblos le den gloria, porque su sangre. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este glorioso mensaje titulado Tiempo de Decisión. Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 18 de abril del año 1959. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones de inmediato, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de estos mensajes gloriosos que Dios nos ha puesto en nuestro camino. Nuestro siguiente mensaje a lecturar se titula La Historia de mi Vida. Servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 19 de abril del año 1959. Voy a continuar en los párrafos 1. Dice La Historia de mi Vida, Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 19 de abril del año 1959. Párrafo 1. Inclinemos nuestros rostros por un momento para orar. Nuestro bondadoso Padre Celestial, es en verdad un privilegio el que nosotros tenemos de acercarnos a ti, nuestro Dios y Salvador. El escuchar esta hermosa alabanza, cuán grande es Él, nos llena de emoción porque sabemos que tú eres grande. Lloramos para que tu grandeza se manifieste una vez más en esta tarde, mientras hablamos. Y hoy me ha tocado, por primera vez en muchos años, de tratar de traer a memoria la vida pasada,
y yo pido que me des la fuerza y lo que necesito, Señor, en esta hora. Y haz que todos los errores de mi vida sean únicamente un peldaño para otros, que los traiga más cerca a ti. Concédelo, Señor. Permite que los pecadores vean las huellas en las arenas del tiempo y haz que ellos sean guiados a ti. Estas cosas las pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Párrafo 2. El hermano Glover dice, ¿pudiera orar por estos pañuelos antes de comenzar? Con gusto. Son esos y estos por los cuales hay que orar. Muy bien, Señor, gracias. Este hombre santo, el hermano Glover, a quien conozco ya por algunos años, tuve el privilegio de estar con él por un rato en la tarde, y me dijo que había estado acostado por un ratito, descansando. Y ahora, a los 75 años de edad, viene de nuevo al servicio del Señor. Yo no estoy ni la mitad de lo cansado que estaba antes de escuchar eso. Yo pensé que estaba cansado, pero ya no creo que lo estoy. Él me había dejado aquí algunos pañuelos en sobres y demás, y ya están empaquetados. Párrafo 3. Ahora, si alguno de ustedes que está escuchando por la radio o aquí en la audiencia que quisiera uno de estos pañuelos y usted lo quisiera, el templo Angelus está enviándolos constantemente todo el tiempo. Usted pudiera escribir aquí al templo Angelus y ellos orarían por él, porque yo lo aseguro a usted que esto es escritural, es una promesa de Dios. Y si usted quisiera que yo orara por uno de ellos, yo estaría encantado de hacerlo. Lo único que usted tendrá que hacer es escribirme a mi apartado postal 325 Jeffersonville, se deletrea JEFFERSONVILLE, Jeffersonville, Indiana. O si usted no recuerda el apartado postal, escriba únicamente Jeffersonville. Es una ciudad pequeña con una población como de 35.000 habitantes. Allí todos me conocen. Así que nos encantaría, orar por un pañuelo y luego enviárselo a usted. Párrafo 4. Y ahora hemos tenido un gran éxito haciendo esto, porque usted recibirá a la vez una pequeña carta. Y hay gente alrededor del mundo que oran diariamente a las 9 de la mañana y a las 12 en punto, y a las 3 de la tarde en punto. Y usted puede imaginarse a qué horas de la noche se tienen que levantar al otro lado del mundo para hacer esta oración. Entonces, si estos miles de personas están elevando oraciones a Dios al mismo tiempo por este ministerio, por sus enfermedades, Dios no puede rechazar eso. Así que nosotros, como dije, no tenemos programas, no estamos deseando ni un centavo de dinero. Nosotros solamente, si podemos ayudarles, para eso estamos aquí y permítanos, alguien está trayendo otro montón de pañuelos. Párrafo 5. Ahora, si usted no tiene un pañuelo que quiera enviar, bueno, entonces, de todas maneras, escriba. Si usted no la necesita, no lo necesita por ahora, entonces guárdelo en su Biblia, en el libro de los Hechos, el capítulo 19. Lo que usted va a recibir es un pequeño listón blanco, el cual se la enviará, y las instrucciones de cómo confesar primeramente sus pecados. Y gracias. ¿Cómo confesar sus pecados? Uno nunca debería de tratar de obtener algo de parte de Dios sin primero estar bien con Él. ¿Ven? Y en esto se le instruye a llamar a sus vecinos y a su pastor. Si usted tiene algo en su corazón en contra de alguien, vaya y arregle eso primero y luego regrese. Y luego ore y tenga una reunión de oración en su hogar y préndase este pañuelito por dentro de su ropa y crea en Dios. Y a esas mismas 3 horas diariamente habrá gente alrededor del mundo orando, una cadena de oración alrededor del mundo. Párrafo 6. Y ahora, esto es suyo, absolutamente gratis, solo escríbanos y ahora, no les estaremos escribiendo para importunarlos o para anunciarles algún programa que tenemos.
Nosotros queremos que apoyen el programa, pero nosotros no. No tenemos ninguno para que lo respalden, ¿ven? Así que no es para conseguir sus direcciones. Es solamente un servicio y un ministerio del Señor que nosotros estamos tratando de llevar a cabo. Ahora, inclinemos nuestros rostros y si ustedes están escuchando por la radio y tienen sus pañuelos allí, solamente pongan sus manos en ellos mientras oramos. Párrafo 7. Bondadoso Señor, traemos delante de ti estos pedacitos de tela. Algunos de ellos tal vez parezcan ser porciones de chalequitos de un niño o de una pequeña camiseta o tal vez de un pequeño par de botitas o algo, pañuelitos que van al enfermo y al afligido. Señor, esto lo hacemos de acuerdo a tu palabra. Porque leemos en el libro de los Hechos que ellos tomaban del cuerpo de tu siervo Pablo pañuelos y delantales, porque ellos creían que tu espíritu estaba en ese hombre. Y espíritus inmundos salían de la gente y aflicciones y enfermedades los dejaban, porque ellos creían. Y nosotros nos damos cuenta, Señor, que no somos San Pablo, pero sabemos que tú todavía eres Jesús, y rogamos que tú honres la fe de esta gente. Una vez se dijo que cuando Israel, tratando de obedecer a Dios, fue atrapado en una trampa, el mar por delante, las montañas a sus lados y el ejército de Faraón acercándose por atrás. Y alguien dijo que Dios miró a través de esa columna de fuego con ojos de ira y el mar se atemorizó y dividió sus aguas y formó un camino para que Israel cruzara hacia la tierra prometida. Oh Señor, mira otra vez. Cuando estas porciones de tela sean puestas sobre los cuerpos de enfermos, en conmemoración de tu palabra viviente, y haz que las enfermedades se atemoricen, mira a través de la sangre de tu Hijo Jesús, quien murió por esta expiación, y que el enemigo se atemorice y se aparte, para que estas personas puedan afirmarse en la promesa, pues por sobre todas las cosas es tu deseo que nosotros prosperemos en salud. Concédelo, Padre, porque lo enviamos con esa actitud en nuestro corazón. Y ese es nuestro objetivo. Los enviamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermano Glover. Gracias, Señor. Párrafo 9. Ahora, siendo esta noche la clausura de esta parte del avivamiento, yo no sé si va a ser transmitida por radio o no, pero quisiera decir, si no, a la audiencia de la radio que esta ha sido una de las reuniones más hermosas que yo he tenido en muchos, muchos años. Ha sido una reunión de la más cooperativa, sólida, sana y de las más amorosas en la cual yo he estado en mucho tiempo. Párrafo 10. Un hermano dice, estaremos transmitiendo hasta las 4:30, hermano. Ellos le están escuchando por todo el sur de California, hasta en las islas y en los barcos. Hemos recibido mensajes de ellos, y así que usted tiene una gran audiencia, miles y miles de radioescuchas. Gracias, eso está muy bien. Estoy contento de escribir eso. Dios les bendiga a todos. En verdad, siempre he tenido un lugar especial en mi corazón para el Templo Angelus, porque sé para el Evangelio completo de Jesucristo. Y ahora pareciera ser más personal para mí. Parece que después de conocer a cada uno y ver su espíritu tan fino, parece que me estoy identificando más con ustedes que antes. Dios les bendiga. Es mi oración. Y la audiencia aplaude. Muchas gracias. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con este glorioso mensaje titulado La historia de mi vida, Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 19 de abril del año 1959. Continuamos, hermana Margarita, Dios le bendiga en los párrafos 11 al 20. Amén, mis hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con este hermoso mensaje, la historia de mi vida. 5904-19, párrafo 11. Ahora, se ha anunciado que hoy les hablaría a ustedes por unos momentos sobre la historia de mi vida. Esa es una cosa muy dura para mí. Esta va a ser la primera vez que he tratado de abordarla en muchos años y no tendría tiempo para entrar en detalles, sino solo una parte de ella. Y en esto yo he cometido muchos errores
He hecho muchas cosas que estaban mal. Y yo quisiera que ustedes, radio escuchas, y ustedes que están presentes, que no tomen mis errores como piedras de tropiezo, sino como escalones para traerlos más cerca del Señor. Párrafo 12. Entonces, en esta noche, las tarjetas de oración serán repartidas para el servicio de sanidad en esta noche. Ahora, cuando hablamos del servicio de sanidad, no quiere decir que nosotros vamos a sanar a alguien. Nosotros vamos a orar por alguien. Dios hace la sanidad. Él ha sido muy bondadoso conmigo al contestar mis oraciones. Hace tiempo yo estaba hablando aquí con el administrador de un famoso evangelista y se le preguntó al administrador de este evangelista que por qué no oraba por los enfermos. Y el evangelista le contestó al organizador de mis reuniones: si este evangelista cree en sanidad divina, pero si empezara a orar por los enfermos, eso interrumpiría su ministerio, porque es patrocinado por iglesias, muchas iglesias, y muchas de ellas no creen en sanidad divina. Así que honro y respeto a este evangelista, porque él se está manteniendo en su lugar, su puesto del deber. Él tal vez pudiera, yo nunca pudiera tomar su lugar, y yo dudo que él pudiera tomar mi lugar. Todos nosotros tenemos un lugar en el reino de Dios. Todos estamos unidos. Los dones son diferentes, pero es el mismo espíritu. Perdón, quise decir diferentes manifestaciones, pero es el mismo espíritu. Párrafo 13. Bien, los servicios en esta noche darán comienzo. Creo que dijeron que en el concierto comienza a las 6:30 hora. Así, si usted es un radio escucha, venga y escuche esto. Va a ser hermoso. Siempre lo ha sido. Y quiero informar que las tarjetas de oración se repartirán inmediatamente después de este servicio. En cuanto sea despedida esta reunión, si usted está aquí y quiere una tarjeta de oración, hace unos momentos se me dijo que mi hijo y el señor Mercy o el señor God distribuirán las tarjetas de oración. Ustedes permanezcan en sus asientos tan pronto que el servicio termine. Ustedes permanezcan en sus asientos para que los muchachos puedan bajar ahí y repartir las tarjetas de oración lo más pronto posible. Eso será en los balcones, el piso de abajo, a donde sea, los pisos de abajo o donde quiera que ustedes estén. Únicamente permanezca en sus asientos y así los muchachos sabrán que usted está aquí para recibir una tarjeta de oración. Y entonces esta noche estaremos orando por los enfermos. Y si el Señor no cambia mis pensamientos, quiero predicar en esta noche sobre el tema: si tú nos muestras el Padre, eso nos basta. Amén. Párrafo 14. Quisiera leer ahora como texto para esta tarde, solo para empezar la historia de mi vida, unos versículos que se encuentran en el libro de Hebreos, en el capítulo 13. Y empecemos aquí como en el versículo 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Ahora, esto es como un texto porque, ¿ven ustedes? Si es una historia de la vida real o algo relacionado a un ser humano, no glorificamos eso. Y en particular, el pasado de un hombre, si ha sido tan oscuro como el mío, pero yo pensé que si nosotros leíamos la escritura, Dios bendeciría la escritura. Mi pensamiento es, ¿por qué no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir?
Párrafo 15. Ahora, yo sé que ustedes están muy encariñados con Los Ángeles. Ustedes tienen ese derecho. Es una ciudad enorme y hermosa, a pesar de la contaminación del aire y de todo lo demás. Sin embargo, es una hermosa ciudad, con un buen clima, pero esta ciudad no puede continuar. Tiene que tener un fin. Yo estuve en Roma, donde los grandes emperadores en las ciudades que ellos construyeron, pensando que serían inmortales, pero tienen que excavar a 20 pies de profundidad, 6 metros de tractor, para poder aún encontrar las ruinas de ellas. He estado en donde los faraones tuvieron sus grandes reinos, pero se tiene que excavar en la tierra para poder encontrar en donde estos grandes faraones gobernaron. A todos nosotros nos gusta pensar de nuestra ciudad y de nuestro lugar, pero recuerden, eso no puede permanecer. Párrafo 16. Cuando yo era un muchachito, solía ir a donde estaba un enorme árbol de arce. En mi estado nosotros tenemos mucha madera dura y teníamos esta clase de arce, el arce de azúcar y lo que nosotros llamamos el arce duro y arce blando. Este árbol gigantesco era un árbol más hermoso y cuando yo venía del campo después de trabajar en la paja y en las cosechas, me gustaba ir a este enorme, enorme árbol y ahí sentarme y mirar hacia arriba. Y podía ver sus grandes y poderosas ramas que se mecían en el aire, su tronco grande y enorme. Y yo decía, yo creo que este árbol va a estar aquí por cientos y cientos de años. No hace mucho tiempo fui a ver ese árbol. Y hoy es solamente un tronco seco, porque no tenemos aquí ciudad permanente. Nada de aquí en la tierra que usted pueda mirar permanecerá. Tiene que llegar a un fin. Todo lo que es mortal tiene que dar lugar a la inmortalidad. Así que no importa cuán bien construyamos nuestras carreteras, cuán bien hagamos nuestras estructuras, todo tiene que terminarse, porque aquí no hay nada que pueda permanecer. Únicamente lo invisible es lo que permanece. Párrafo 17. Recuerdo la casa en la que vivíamos. Era una casa vieja, hecha de troncos y con lodo entre cada tronco. Yo, tal vez muchos de ustedes nunca han visto una casa unida con lodo, pero estaba toda unida con lodo. Y al ver esos enormes troncos que estaban en esa casa, yo pensaba que esa casa iba a permanecer por cientos de años. Pero ustedes saben, en el lugar en donde estaba esa casa, hoy está un proyecto de viviendas. Es tan diferente, todo está cambiando. Pero, párrafo 18, yo solía ver a mi padre. Él era un hombre corto de estatura, grueso, muy fuerte. Él era uno de los hombres más fuertes que yo conocí. Conocí al señor Cox, un hombre con quien él trabajaba en el aserradero. Él era un maderero. Y esto hace como un año. Y el señor Cox es un buen amigo mío y es un diácono en la primera iglesia bautista. Él me dijo, Billy, tú deberías de ser un hombre realmente fuerte. Y yo le dije, no, no lo soy, señor Cox. Y me dijo, si tú fueras como tu papá, lo serías. Dijo, yo vi a ese hombre que pesaba 140 libras, 73 kilos y medio. Subir él solo un madero que pesaba 900 libras a una carreta, 408 kilos. Él sabía cómo hacerlo, era fuerte. Yo lo veía cuando venía a lavarse en ese lugar que teníamos cuando mi madre lo llamaba para cenar. Párrafo 19. Y nosotros teníamos un árbol de manzanas en el patio de enfrente y teníamos 3 o 4 pequeños en el patio de atrás. Y en el árbol del
centro está un pedazo de vidrio de un espejo grande que se había quebrado y estaba detenido en un lado del árbol con clavos doblados, lo que algunos de ustedes carpinteros que están escuchando llamarían ganchos para colgar ropa. Estaban doblados para detener el vidrio en su lugar. Y allí teníamos un peine de lámina. ¿Cuántos de ustedes han visto un peine, esos de lámina que usaban antes? Casi lo puedo ver. Y había allí también un pequeño anaquel para lavarnos. Era solamente una tabla con una pata inclinada debajo de ella, clavada al árbol. Una bomba antigua, medio azufrada, con la cual bombeamos el agua y nos lavamos ahí junto a ese árbol. Y mi mamá hacía toallas de sacos de harina. ¿Hay alguien aquí que haya usado alguna vez toallas de saco de harina? Bien, ahora sí, me siento como en casa. Esas toallas grandes y ásperas. Y cuando ella nos bañaba, siendo niños, sentíamos que nos estaba arrancando la piel cada vez que nos tallaba. Y recuerdo esos sacos de harina. Ella le sacaba algunos de los hilos y hacía borlitas para decorarlos. Párrafo 20. ¿Cuántos alguna vez han dormido en un colchón de paja? Bien, qué sorpresa. ¿Cuántos alguna vez conocieron lo que era una almohada de hojas de maíz? Bien, hermano Glover. Ahora sí estoy en casa. Un colchón de paja, pues no hace mucho tiempo que dejé de dormir en uno de ellos. Y era, oh, y se duerme muy bien, fresco. Y en el tiempo de invierno sacaba la cama de plumas para dormir. Ustedes saben, y tenía que poner un pedazo de lona encima de nosotros porque la nieve soplaba a través de las hendiduras de la casa. Ustedes saben, en donde las tablillas se habían levantado. Ustedes saben, la nieve se metía por allí. Yo recuerdo eso muy bien. Párrafo 21. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Recordando, estamos lecturando este mensaje, La Historia de Mi Vida. Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 19 de abril del año 1959. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 21 al 30. Amén. Mensaje La Historia de Mi Vida, predicado el 19 de abril del año 1959, párrafo 21. Y papá tenía una brocha de afeitar. Yo sé que esto los va a sorprender a ustedes. Estaba hecha de hojas de maíz. Una brocha para afeitar hecha de hojas de maíz. Él tomaba el jabón de lejía que mi madre había hecho, lo arreglaba y se lo ponía en su cara con esa brocha hecha de hojas de maíz y se afeitaba con una navaja de peluquero. Y los domingos, él tomaba los pedazos de papel y se los metía alrededor de su cuello. Entonces usaban cuellos de celuloide y se lo ponía alrededor del cuello, así de esta manera, para impedir que el jabón le tocara el cuello de su camisa. ¿Han visto que se haga eso alguna vez? Pues vaya, vaya, 22. Recuerdo que había un pequeño manantial allá abajo, a donde íbamos a tomar agua y la cogíamos con una jícara. ¿Cuántos de ustedes han visto una jícara? Bueno, y a fin de cuentas, ¿cuántos de ustedes son de Kentucky? Sí, bien, fíjense en los de Kentucky. Bueno, yo pensé que todos aquí eran Okies y Arkies, gente procedente de Oklahoma y Arkansas, pero parece que los de Kentucky se están cambiando para acá. Bien, hace pocos meses que descubrieron petróleo en Kentucky, ustedes saben, tal vez algunos de ellos se están mudando para acá. 23. Y luego recuerdo cuando mi padre venía a lavarse para la cena, él se enrollaba las mangas de su camisa
mostrando sus brazos cortos y gruesos. Y cuando él doblaba sus brazos para lavarse, para echarse el agua en su cara, sus músculos resaltaban en sus brazos cortos. Y yo decía, mi padre va a vivir hasta la edad de 150 años. Él era tan fuerte, pero él murió a la edad de 52. ¿Ven? Porque no tenemos aquí ciudad permanente, ¿correcto? No podemos permanecer. 24. Ahora, hagamos todos nosotros un viaje. Cada uno de ustedes aquí tiene una historia de su vida, así como yo. Y es bueno recordar las memorias del pasado de vez en cuando. ¿No piensan ustedes así? Regresemos, regresemos. Todos por un tiempo. Regresemos a las experiencias similares que tuvimos como niños. Ahora, en la primera parte de la historia de mi vida, daré solamente una pasadita, porque ya está en el libro y muchos de ustedes tienen el libro. 25. Yo nací en una pequeña cabaña rústica muy adentro en las montañas de Kentucky. Era un solo cuarto en donde todos vivíamos. No había alfombra en el piso, ni siquiera madera. Era sencillamente un piso de tierra y un tronco de árbol, un tronco con tres patas. Esa era nuestra mesa. Y allá afuera, enfrente de la pequeña cabaña, todos los pequeñitos Branham se amontonaban a jugar y se revolcaban en el polvo y parecía como que se habían revolcado un montón de zarigüeyas. Ustedes saben, todos los hermanitos pequeños. Éramos 9 y una niñita. Y ella realmente tuvo momentos bastante difíciles entre todo ese montón de muchachos. Y hasta la fecha, todavía la miramos con respeto por las cosas que hicimos en aquellos días. Ella no podía ir con nosotros a ninguna parte. La regresábamos porque era mujercita. Ella no hubiera podido aguantar, ustedes saben. Así que teníamos, y todos, 26. Recuerdo que detrás de la mesa únicamente teníamos dos sillas que eran hechas de corteza de ramas. Eran arbolitos puestos juntos y la parte inferior de ellos amarrada con corteza de nogal. ¿Algunos de ustedes ha visto alguna vez una silla hecha de corteza de nogal? ¿Sí? Todavía puedo escuchar a mi mamá. Y después, cuando llegamos a una posición en que ella pudo tener un piso de madera, recuerdo que ponía a los pequeñitos sobre sus rodillas de esta manera y se mecía en una silla vieja que hacía banjiti, banjiti, ban al golpear en el piso. Yo recuerdo que tenía que cuidar que los pequeñitos no se salieran de la casa cuando ella estaba lavando o haciendo algo, pues ella cruzaba una silla en la puerta para evitar que los niños se salieran cuando ella tenía que ir al manantial a traer agua y demás cosas. Mi madre tenía 15 años de edad cuando yo nací y mi padre tenía 18. Yo fui el primero de los 9 hijos y ellos me dijeron que la mañana en que nací, 27, ahora nosotros éramos muy pobres, de lo más pobre. Ni siquiera teníamos una ventana en esa pequeña cabaña. Tenía una especie de puertita de madera que se abría. Yo dudo que ustedes hayan visto algo igual a eso. Era una pequeña puertita de madera que se abría en lugar de una ventana y la manteníamos abierta durante el día y en la noche la cerrábamos. En aquellos días no se podía encender la luz eléctrica, ni siquiera podíamos quemar querosina. Teníamos lo que se llama una lámpara de grasa. Ahora, yo no sé si alguno de ustedes alguna vez haya conocido lo que es una lámpara de gas, de grasa. Bien, ¿qué es lo que usted, alguna vez han comprado, quemado ustedes un nudo de pino? Lo único que tiene que hacer es coger un nudo de pino y prenderlo y ponerlo sobre una tapadera y dejarlo que se queme. Y eso humeaba un poquito, pero de todas maneras no tenían muebles que se fueran a ahumar, así que solo la cabaña se ahumó. El humo salía bien porque era un techo alto y por allí podía salir. Párrafo 28.
Yo nací el 6 de abril de 1909. Por supuesto, ustedes saben, ahorita ya tengo un poquito más de los 25. Así que la mañana en que yo nací, mi madre me dijo que ellos abrieron la ventana. Ahora, no teníamos doctores por allí, solamente teníamos una partera. Y esa partera era mi abuela. Así que cuando yo nací, lo primero que hice fue llorar. Y mi madre quiso ver a su niño. Y ella en sí no era más que una niña. Y cuando ellos abrieron la pequeña ventana, estaba por amanecer el día. Eran como las 5. Y al lado de un pequeño arbusto estaba parado un pájaro petirrojo. Como todos ustedes han visto la fotografía de ella en el libro de la historia de mi vida. Y ese petirrojo estaba sentado allí cantando con todo lo que estaba en él. 29. Yo siempre he amado a los petirrojos. Ahora ustedes, muchachitos radioescuchas, no maten a mis pájaros. ¿Ven ustedes? Ellos son mis pájaros. ¿Alguna vez han escuchado ustedes la leyenda del petirrojo, de cómo adquirió su pecho rojo? Voy a detenerme aquí por un momento. ¿Cómo obtuvo él su pecho rojo? Había un rey de reyes que un día estaba muriéndose en la cruz y él estaba sufriendo y nadie acudía a él para ayudarlo. No tenía a nadie que le ayudara y allí estaba un pajarito de color café queriendo sacar los clavos de la cruz y se mantenía volando hacia la cruz y jalando los clavos. Él era muy pequeño para sacarlos y en eso él se llenó su pechito con sangre. Y desde entonces su pecho ha sido rojo. No los maten, muchachos. Déjenlos en paz. Él estaba parado al lado de la ventana, gorjeando como solo los petirrojos lo hacen. Y mi padre abrió la ventana. Y cuando la abrió, la pequeña puerta como ventana, esa luz que ustedes ven en la fotografía, entró remolineando por la ventana, dice mi madre, y posó sobre la cama. Mi abuela no sabía qué decir. Párrafo 30. Ahora, nosotros no éramos una familia religiosa. Mi familia es católica. Yo soy irlandés por ambos lados. Mi padre es estrictamente irlandés, Branham. Mi madre se apellida Harvey, solo que su padre se casó con una india Cherokee. Así que eso rompió la línea o la sangre irlandesa. Mi padre y mi madre no asistían a la iglesia y ellos no se casaron por la iglesia y no tenían nada de religión. Y allá en las montañas ni siquiera había una iglesia católica. Así que llegaron con los primeros pobladores. Vinieron dos Branham y de ellos salió toda la generación de los Branham. Esa es la genealogía de la familia. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos con este glorioso mensaje, La Historia de Mi Vida, Los Ángeles, California, Estados Unidos de América, día 19 de abril del año 1959. Voy a continuar en los párrafos 31. Y entonces cuando abrieron la ventana y esta luz se pasó allí, no supieron qué hacer. Mi padre se había comprado, mamá me contó, unos pantalones de pechera nuevos para este evento. Y él estaba parado con sus brazos metidos en la pechera de sus pantalones, así como los usaban los hombres de los aserraderos y madereros en aquellos días, y yo los asustó. 32. Bien, después de que yo había cumplido 10 días o algo así, ellos me llevaron a una iglesita bautista llamada el Reino de la Zarigüeya. Iglesia Bautista del Reino de la Zarigüeya. ¡Qué nombre! Había un predicador de circuito, un predicador bautista chapado a la antigua que llegaba allí como una vez cada 2 meses. La gente se juntaba por ahí para tener un pequeño servicio, para cantar algunas alabanzas, pero la predicación le tenían solo de vez en cuando, cuando llegaba el predicador de circuito. Ellos le pagaban una vez al año con un saco de calabazas y algunas cosas como esas. Ustedes saben, cosas que la gente había cultivado para darle.
Y el predicador llegó por ahí y ofreció por mí una oración, siendo yo un pequeñito. Esa fue mi primera visita a la iglesia. Párrafo 33. Y a los un poco más de 2 años de edad ocurrió la primera visión. Bien, la gente que vivía allá en los alrededores de las montañas habían contado que esa luz entró. Así que ellos trataron de razonarlo. Y algunos de ellos dijeron que debía haber sido la luz del sol reflejándose en un espejo que estaba dentro de la casa. Pero no había espejo allí adentro. Y el sol no había salido, pues era muy temprano, eran las 5 de la mañana. Y después de un tiempo se olvidaron de eso, y cuando yo tenía como, se supone que como 3 años de edad. Párrafo 34. Ahora tengo que ser honesto. Hay cosas aquí que no me gusta contar y ojalá pudiera pasarlas por alto y no tener que contarlas. Pero para decir la verdad, uno tiene que decir la verdad aunque le refiera a uno mismo o a su familia. Sea honesto al respecto y siempre saldrá igual. Mi padre de ninguna manera calificaba como una persona religiosa. Él era un típico joven montañés que bebía constantemente, todo el tiempo. Y él se había metido en un problema debido a un pleito en el cual hubieron 2 o 3 hombres gravemente heridos mientras reñían a golpes, a balazos y con navajas en una fiesta que tuvieron allá arriba en las montañas. Y mi padre había sido uno de los cabecillas de este pleito, porque alguien había herido a un amigo de él y había golpeado a otro con una silla. Y tenía... El hombre había sacado una navaja y se abalanzó sobre el amigo de mi padre, quien estaba en el suelo, para atravesarlo el corazón con la navaja. Y fue entonces cuando mi padre intervino. Y debe haber sido un pleito terrible, porque desde Burkesville, que está a muchas millas de distancia, enviaron a un alguacil a caballo para buscar a mi padre. Párrafo 35. Así que el hombre estaba a punto de morir. Tal vez alguno de sus familiares están escuchando. Voy a decir su nombre. Se llamaba Will Yarbrink, probablemente. Creo que algunos de sus hijos están en California. Pero él era un matón, un hombre muy fornido que mató a su propio hijo con un palo de la cerca. Así que él era un hombre muy fuerte y muy vil. Y así que hubo un gran pleito a navaja entre él y mi padre. Y mi padre casi lo mataba, así es que tuvo que huir y salir de Kentucky e irse a Indiana, cruzando el río. Párrafo 36. Y él tenía un hermano que vivía en ese tiempo en Louisville, Kentucky, el cual era asistente del superintendente de la compañía Cerraderos de Mosaico de Madera de Kentucky, allí en Louisville. Así que mi padre fue a buscar a su hermano mayor. Mi padre fue el menor de los varones, en una familia de 17 hijos. Así que él fue a buscar a su hermano mayor y allá se quedó por casi un año. Él no podía regresar porque la ley lo andaba buscando. Y luego cuando tuvimos noticia de él por carta firmada con otro nombre, porque él le había dicho a mi madre cómo sería que él se comunicaría con ella. Párrafo 37. Detrás de esa pequeña cabaña, recuerdo que teníamos un manantial y durante ese tiempo, después que hay 9, 11 meses de diferencia entre yo y mi hermano que me sigue, y él todavía estaba gateando, y yo tenía una roca grande en mi mano, y yo estaba tratando de mostrarle a él cuán fuerte podía arrojar la roca en el lodo que se había formado en el agua que brotaba del manantial y se había desparramado en la tierra. Y escuché a un pájaro que estaba cantando arriba en un árbol. Y al mirar hacia arriba para ver ese árbol, el pájaro voló y en esos momentos una voz me habló. Ahora, yo sé que ustedes piensan que yo no podría pensar ni recordar eso. Pero el Señor Dios, quien es el juez de la tierra y de los cielos, y de todo lo que existe, sabe que estoy diciendo la verdad. Párrafo 38. Cuando voló ese pájaro, una voz salió del árbol de donde el pájaro estaba parado, como un viento que soplaba a través de un matorral, y me dijo, tú vas a vivir cerca de una ciudad llamada New Albany,
y yo he vivido desde la edad de 3 años hasta esta fecha como a una distancia de 3 millas, como 4 kilómetros, 800 metros, de la ciudad de New Albany, Indiana. Yo fui y le conté a mi madre acerca de esto, y ella pensó que estaba soñando o algo así. Tiempo después nos cambiamos a Indiana y mi padre fue a trabajar con un hombre rico, el señor Wetton. Él es el propietario de las destilerías Wetton. Él poseía grandes acciones. Es un multimillonario accionista con el equipo de béisbol, los coroneles de Longsville y otros más. Y entonces nosotros vivíamos cerca de allí. Y mi padre, siendo un hombre pobre, sin embargo, no podía estar sin su bebida. Y él empezó a hacer whisky en un alambique. Y eso fue muy duro para mí, porque yo era el mayor de los hijos. Yo tenía que ir y acarrear agua al alambique para mantener los serpentines fríos mientras estaban haciendo whisky. Entonces él comenzó a venderlo y llegó a comprar 2 o 3 alambiques más. Ahora, esa es la parte que no me gusta contar, pero es la verdad. Párrafo 39. Y recuerdo que un día iba llorando del establo hacia la casa, porque en la parte de atrás del terreno había un estanque, allí en donde antes sacaban el hielo cortándolo. Muchos de ustedes recuerdan cuando la gente acostumbraba a cortar el hielo y ponerlo en el aserrín. Bien, de esa manera era como el señor Wetton guardaba el hielo, allá afuera de la ciudad, y mi padre era el chofer de él, su chofer privado. Y este estanque estaba lleno de peces y de allí obtenían el hielo, cortándolo en pedazos y lo traían para ponerlo en el aserrín, y en el tiempo de verano, cuando el hielo se derritía, el agua estaba algo limpia, me supongo, eran más bien como hielo de lago. Y ellos lo usaban no para tomar, sino para enfriar el agua, y lo colocaban alrededor de sus baldes que contenían leche y otras cosas. Párrafo 40, por último. Y un día, mientras acarreaba agua desde la bomba que estaba como a una cuadra de lejos, yo iba llorando a gritos porque acababa de llegar de la escuela y todos los muchachos habían ido a pescar al estanque. Y a mí me encantaba pescar, así que todos ellos se habían ido a pescar, menos yo, y yo tenía que acarrear agua para el alambique. Por supuesto, no se podía hablar nada de esto, era durante la prohibición, y eso era un tremendo sufrimiento. Y recuerdo cuando venía caminando por ahí con un dedo de mi pie lastimado, y me había amarrado un pedazo de mazorca debajo de mi dedo para protegerlo del polvo. ¿Alguna vez han hecho eso ustedes? Solamente ponga un pedazo de mazorca debajo de su dedo y así, y amárrelo con una cuerda. Eso le mantendrá su dedo en alto, casi como la cabeza de una tortuga, ustedes saben, apuntada hacia arriba. Y podían rastrearme a donde quiera que yo fuera con esta mazorca debajo de mi dedo, del dedo con el que había tropezado. Ustedes saben, yo no tenía zapatos que ponerme, así que a veces nosotros nunca usábamos zapatos la mitad del invierno, y los que usábamos eran los que recogíamos cuando alguien nos los daba, y la ropa que usábamos era la que alguien nos daba de caridad. Amén, hermanos. Continuamos con este mensaje titulado La historia de mi vida, predicado en Los Ángeles, California, Estados Unidos de América, día 19 de abril del año 1959. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 41, perdón, hermana Margarita, en los párrafos 41 al 50. Sí, hermano, yo me entendí. Continuamos, párrafo 41. Y yo me había detenido bajo este árbol, y allí estaba sentado, llorando a gritos. Era en septiembre, porque yo quería ir a pescar, pero tenía que llenar varias tinajas de agua con baldes pequeños de melaza como este tamaño, de medio galón, porque era solamente un muchachito, como de 7 años de edad, y yo las vaciaba en una tinaja,
en una tina grande y luego regresaba. Bombeaba el agua en los dos baldes y me regresaba con ellos. Ese era el agua que teníamos y ellos iban a terminar un lote de whisky de maíz esa noche. Estos hombres y mi padre allá en la casa. Párrafo 42. Y yo estaba llorando y de pronto escuché algo que hacía un ruido como de un remolino, algo parecido a esto. Espero que no escuchen muy fuerte. Hacía como yus, yus, un ruido así como ese. Bien, todo estaba muy quieto y yo miré alrededor. ¿Y saben ustedes lo que es un pequeño remolino? Creo que ustedes le llaman pequeños ciclones. En el otoño, estos remolinos se levantan por todo el campo de maíz. Ustedes saben, levantan las hojas y otras cosas. En el otoño, cuando las hojas están empezando a cambiar de color, y yo estaba debajo de un gran álamo blanco que estaba a la mitad del camino entre el establo y la casa. Y escuché ese sonido y miré alrededor y todo estaba tan quieto así como en este auditorio. No había ni una hoja moviéndose en ninguna parte, nada. Y yo pensé, ¿de dónde viene ese ruido? Bien, yo pensé, ha de ser lejos de aquí. Yo era solo un niño y se oyó más y más fuerte. Párrafo 43. Yo levanté mis baldecitos y lloré a gritos unas dos veces más y me dispuse a continuar mi camino, pues estaba descansando. Y cuando había caminado unos cuantos pies de este lugar, de debajo de las ramas de este enorme árbol, y oh hermano, se oyó un sonido como el de remolino, y yo me volteé para mirar, y como a la mitad de ese árbol estaba otro remolino, metido en ese árbol, dando vueltas y vueltas, moviendo las hojas. Bien, yo pensé, no hay nada extraño acerca de eso porque es la época del año en el otoño, cuando vienen esos remolinos. Nosotros les llamamos remolinos. Y ellos levantan polvo. Ustedes lo han visto en el desierto haciendo eso. Es la misma cosa. Así que lo observé, pero no se iba. Generalmente es un soplido que dura un momento y luego se va. Pero ya había estado allí por 2 minutos o más. Párrafo 44. Bien. Yo empecé a caminar de nuevo y volteé a mirar aquello otra vez. Y cuando lo hice, una voz humana tan clara como la mía me dijo, nunca bebas, ni fumes, ni deshonres tu cuerpo en ninguna forma. Habrá una obra para ti cuando tengas mayor edad. Eso me asustó mucho. ¿Pudiera ustedes imaginarse cómo se sentiría un muchachito? Yo dejé caer los baldes y corría a la casa lo más rápido que podía, gritando con todo lo que daba mi voz. Párrafo 45. Y en esa región habían víboras cascabel de cobre y son muy venenosas. Y mi madre, que venía por el lado del jardín a encontrarme, pensó que tal vez había pisado una víbora de cabeza de cobre. Y ella corrió hacia mí. Y yo brinqué a sus brazos gritando, abrazándola y besándola. Y ella me preguntó, ¿qué te pasó? ¿Te mordió una víbora? Y me inspeccionó por todas partes. Yo dije, no, mamá, hay un hombre en aquel árbol. Y ella me dijo, oh, Billy, Billy, vamos, muchacho. Y ella me preguntó, ¿detuviste? Por allí te quedaste dormido. Yo le dije, no, mamá, es que hay un hombre en aquel árbol. Y él me dijo que no bebiera y que no fumara. Párrafo 46. Beber whisky y cosas. Y yo estaba llevando agua para el alambique en ese momento. Y él me dijo, nunca bebas ni deshonre tu cuerpo. En ninguna manera. Eso es inmoralidad. Ustedes saben. Y como joven,
Y mi juventud con mujeres, y hasta donde yo sé, yo nunca he sido culpable de tal cosa. El Señor me ayudó en esas cosas. Y se darán cuenta de esto a medida que prosigo en mi relato. Así que me dijo, no bebas, ni fumes, ni deshonres tu cuerpo, porque habrá una obra que tú harás cuando tengas mayor edad. Bien, yo le dije eso a mi mamá, y ella se rió de mí, y yo estaba histérico. Ella llamó al doctor, y el doctor le dijo, bien, él solamente está nervioso, eso es todo. Así que ella me acostó, y yo nunca, desde ese día hasta hoy, nunca pasé otra vez por ese árbol. Yo estaba asustado. Yo me iba por el otro lado del jardín porque pensaba que había un hombre en ese árbol que me hablaba. Una voz muy grave la que habló. Párrafo 47. Y después de eso, como un mes después, yo estaba jugando a las canicas con mis hermanitos en el patio de frente. Y de pronto sentí una extraña sensación que vino sobre mí. Y paré de jugar y me senté a un lado de un árbol. Y nosotros vivíamos en la ribera del río Ohio. Y miré hacia Jeffersonville y vi un puente que se extendía por encima del río. Y vi a 16 hombres, yo los conté, que se cayeron y perdieron la vida al caerse de ese puente. Yo corrí rápidamente y se lo conté a mi mamá. Y ella pensó que me había quedado dormido, pero lo mantuvieron en mente y 22 años después de eso, el que hoy es el puente municipal, ese que muchos de ustedes cruzan cuando pasan por allí, cruzó por encima del río en el mismo lugar y 16 hombres perdieron sus vidas construyendo ese puente a través del río. Eso nunca falló en ser perfectamente la verdad. Así como ustedes lo ven aquí en este auditorio, ha sido de esa manera todo el tiempo. Párrafo 48 ahora. Ellos pensaron que yo solamente estaba nervioso, lo cual es verdad. Yo soy una persona nerviosa. Y si alguna vez han notado la gente que se inclina a ser espiritual, son nerviosos. Fíjense en los poetas y los profetas. Miren a William Cowper, que escribió una famosa alabanza, hay una fuente sin igual, de sangre de Manuel. ¿Alguna vez ustedes conocen ese himno? Me paré junto a su tumba no hace mucho tiempo. El hermano Julius, creo yo, no sé no si es correcto, él estuvo con nosotros cuando estuvimos allá junto a su tumba. Y allí después que él escribió esa alabanza, la inspiración lo dejó. Y él anduvo buscando el río para suicidarse. ¿Ven? El espíritu lo había dejado. Y la gente como los poetas y autores, y es decir, quise decir los profetas. Párrafo 49. Miren, a Elías, cuando él se paró en la montaña y pidió que el fuego descendiera del cielo y pidió que la lluvia descendiera del cielo, pero cuando el espíritu lo dejó, él corrió ante la amenaza de una mujer y Dios lo encontró arrinconado en una cueva 40 días después. Miren a Jonás con suficiente inspiración cuando el Señor lo había ungido para predicar en Nínive, a tal grado que toda una ciudad que era como el del tamaño de San Luis se arrepintió en saco y ceniza. Y después que el espíritu lo dejó, ¿qué le pasó? Lo encontramos arriba de la montaña, después que el espíritu lo dejó, orando para que Dios le quitara la vida. Y ven ustedes, es inspiración. Y cuando estas cosas suceden, le hacen algo a uno. Párrafo 50. Recuerdo que fui creciendo, llegué a ser un joven. Me apresuré para terminar unos momentos más. Cuando llegué a ser un joven, tenía ideas como todo hombre joven. Yo asistiendo a la escuela, yo veía a las jovencitas, ustedes saben, yo era muy tímido, y ustedes saben. Y finalmente me conseguí una amiguita, como todos los jóvenes.
como de 15 años de edad, me imagino. Y así que, ella era bonita. Tenía ojos como de una paloma y tenía dientes como perlas y cuello como un cisne. Ella era realmente bonita. Párrafo 51. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado La historia de mi vida, Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 19 de abril del año 1959. Hermana Reina, en los párrafos 51 al 60. Amén. Mensaje La historia de mi vida. Párrafo 51. Y otro joven. Nosotros éramos amigos, así que él consiguió el automóvil de su papá, un Ford Modelo T, e hicimos una cita con nuestras amigas. Las íbamos a sacar a pasear en el automóvil. Teníamos suficiente para comprar 2 galones de gasolina. Teníamos que levantar la rueda de atrás para echarlo a andar con la manivela. Yo no sé si ustedes recuerdan eso o no. Ustedes saben, ponerlo en marcha con una manivela, pero todos nos había salido muy bien. Yo traía unos cuantos 5 en mi bolsillo y paramos en un lugar y compramos. Se podía comprar un emparedado de jamón con 5 centavos. Así que yo era rico y pude comprar 4, ¿ven? Y después que comimos los emparedados y nos tomamos las Coca-Colas, fui a devolver las botellas. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que al salir de la tienda, las mujeres apenas habían empezado a caer de la gracia en ese tiempo, o más bien de su feminidad. Mi palomita estaba fumando un cigarrillo, 52. Pues yo siempre he tenido mi opinión de una mujer que fuma un cigarrillo. Y nunca la he cambiado para nada desde ese tiempo hasta hoy, ¿correcto? Es la cosa más baja que ella puede hacer. Y eso es exactamente la verdad. Y yo pensé, ahora la compañía cigarrera pudiera hacerme una demanda por esto. Pero déjenme decirles a ustedes, esa es una artimaña del diablo. Es el asesino y el sabotaje más grande que tenía esta nación, que tiene esta nación. Yo preferiría que mi hijo fuera un borracho a que fuera un fumador. Eso es la verdad. Yo preferiría ver a mi esposa tirada en el suelo, borracha, que verla con un cigarrillo. Así es como 53. Ahora, este espíritu de Dios que está conmigo, si ese es el espíritu de Dios, como ustedes pudieran dudar, ustedes que fuman cigarrillos tienen muy poca oportunidad cuando lleguen allá, porque eso solo cada vez ustedes lo han notado en la plataforma como él lo condena. Es una cosa horrible. Apártese de eso, señoras. Si ustedes han sido culpables de eso, por favor, en el nombre de Cristo, apártense de eso. Eso las destruye a ustedes, las matará. Eso es un cáncer por furgones repletos. Los médicos tratan de prevenirles. Y entonces, ¿cómo es que les pueden vender esa cosa? Si usted fuera a la farmacia y dijera, quiero comprar 50 centavos de cáncer, pues vendrían por ellos y los meterían a la cárcel. Pero cuando usted compra 50 centavos de cigarrillos, usted está comprando la misma cosa. Los médicos dicen eso. Oh, esta nación loca por el dinero. Es una lástima. Eso es un asesino. Ha sido probado. 54. Bien. Entonces, cuando yo vi a esa muchachita bonita pasándose de lista con un cigarrillo en su mano, por poco acabó conmigo, porque yo pensé realmente que la amaba. Y pensé, pues, ahora, a mí me llaman odiador de mujeres. Ustedes saben eso, porque yo siempre estoy en contra de las mujeres, pero no contra ustedes, hermanas. Yo estoy en contra de la manera en que actúan las mujeres modernas, ¿correcto? A las mujeres buenas las debemos de animar. 55.
Pero recuerdo cuando el alambique de mi padre estaba ya en aquel lugar funcionando, yo tenía que estar allí con agua y cosas ahí, y ahí veía jovencitas no mayores de 17 o 18 años de edad, con hombres de la edad que ahora tengo, borrachas, y tenían que darles a ellas café negro para despejarlas, para que pudieran llegar a sus casas a hacerles la cena a sus maridos, o algo como eso. Y yo dije, yo, esto fue lo que dije en ese entonces, ellas ni siquiera merecen una bala limpia para matarlas, ¿correcto? Y yo odiaba a las mujeres, es verdad. Y ahora tengo que tener mucho cuidado para no seguir pensando de la misma manera. 56. Pero ahora, una buena mujer es una joya en la corona de un hombre. Ella debería ser honrada. Ella, mi madre es una mujer, mi esposa también, y ellas son adorables. Y yo tengo miles de hermanas cristianas a quienes yo respeto en grande manera. Pero si ellas pueden respetar lo que Dios las hizo, madres y verdaderas reinas, está bien. Ella es una de las mejores cosas que Dios le pudiera dar al hombre. Una esposa. Después de salvación, una esposa es la mejor cosa si ella es una buena esposa. Pero si ella no es, Salomón dijo, una buena mujer es como una joya en la corona de un hombre, pero una vulgar o que no es buena es como agua en su sangre. Y eso es verdad, es la peor cosa que pudiera suceder. Así que una buena mujer. Si usted tiene una buena esposa, hermano, usted debería de respetarla lo más que pudiera, ¿correcto? Usted debería hacer eso. Una real mujer. Y ustedes, niños, si ustedes tienen una real madre que se queda en el hogar y trata de cuidarlos a ustedes, manteniendo sus ropas limpias, enviándolos a la escuela, enseñándoles de Jesús, ustedes debieran de honrar a esa dulce madre con todo lo que está en ustedes. Ustedes debieran de respetar a esa mujer, sí, señor, porque ella es una madre verdadera. 57. La gente habla acerca del analfabetismo que hay en las montañas de Kentucky. Ustedes lo ven en las caricaturas de montañeses. Algunas de esas madres antiguas de allá pudieran venir aquí a Hollywood y enseñarles a ustedes, madres modernas, cómo criar a sus hijos. Usted deje que la hija de ella llegue una noche con su pelo todo despeinado y sus labios, ¿cómo le llaman ustedes a eso? Ese maquillaje que se ponen en sus caras y con su vestido todo torcido para un lado y que haya estado fuera toda la noche borracha. Hermano, ella cogería una de las ramas de la parte más alta del árbol de nogal y su hija nunca más volvería a salir. Déjenme decirles, y si ustedes tuvieran un poquito más de eso, tuvieran un mejor Hollywood por aquí y una mejor nación, ¿correcto? Es la verdad. Tratar de ser moderna, ese es uno de los trucos del diablo. 58. Esa muchachita, cuando yo la miré, mi corazón sangró y pensé, pobre muchachita. Y ella me dijo, ¿quieres un cigarrillo, Billy? Y yo le contesté, no, señorita. Dije, yo no fumo. Ella dijo, ahora, tú dijiste que no bailas. Ellos querían que fuera a un baile y yo no quise. Ellos dijeron que había un baile en lo que se llamaba el jardín del sicómoro. Y yo dije, no, yo no bailo. Ella dijo, ahora, tú no bailas, no fumas, no tomas. ¿Cómo te diviertes? 94. Yo le contesté, a mí me gusta pescar y cazar. Eso no le interesó a ella. Así que me dijo, toma este cigarrillo. Y yo le dije, no, señorita, gracias. Yo no fumo. 59. Y yo estaba parado en el guardafango. Los Ford antiguos tenían un estribo para subirse, ustedes recuerdan. Y yo estaba parado en ese guardafango. Y habíamos estado sentados ella y yo en el asiento de atrás. Y ella me dijo, ¿quieres decir que no te fumarás un cigarrillo? Dijo, nosotros
las mujeres tenemos más valor que tú. Y le contesté, no, señorita, yo no tengo ganas de hacerlo. Y ella me dijo, tú eres un afeminado. Oh, hermano, y yo quería ser el gran malvado vil, así que yo no quería tener nada de afeminado, ¿ven? Yo quería ser un boxeador profesional, esa era mi idea para mi vida. Así que dije, afeminado, afeminado, párrafo 60, yo no pude soportar eso, y yo le dije, dámelo. Con mi mano extendida para cogerlo, dije, yo le voy a mostrar a ella si soy un afeminado o no. Cogí el cigarrillo y empecé a encender el cerillo. Ahora, yo sé que ustedes... Ahora, yo no soy responsable por lo que ustedes piensen. Yo soy responsable por decirles la verdad. Cuando yo traté de encender el cigarrillo, con toda la determinación de fumármelo como la que tengo para levantar esta Biblia, ¿ven? Escuché algo que hacía... Traté de hacerlo otra vez y no pude hacerlo llegar a mi boca. Y empecé a llorar y tiré el cigarrillo al suelo. Y ellos comenzaron a reírse de mí. Y me fui caminando a la casa, me fui por el monte y allí me senté a llorar. Y era una vida terrible. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, La historia de mi vida, Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 19 de abril del año 1959. Voy a continuar en los párrafos 61. Recuerdo que un día mi padre iba rumbo al río con los muchachos. Mi hermano y yo teníamos que usar una lancha y recorríamos el río de arriba para abajo, buscando botellas para embotellar el whisky. Nos daban 5 centavos por cada docena de ellas que recogíamos en el río. Y mi padre estaba conmigo, y él traía una de estas botellitas planas, creo que eran botellas como de media pinta, un cuarto de litro. Y estaba allí un árbol que había tumbado el viento, y mi padre, y este hombre estaba con él, el señor Dornbush. Él tenía una buena lancha, y yo quería quedar bien con él, porque quería usar su lancha. La de él tenía un buen timón y la mía ni siquiera tenía timón. Nosotros usábamos tablas viejas para remar. Y si él me dejaba usar esa lancha, él era soldador y él le había hecho los alambiques a mi padre. Así que ellos se sentaron a horcajadas en ese árbol. Y mi padre sacó de su bolsillo de atrás una botella plana de whisky y le ofreció un trago. Y él se la regresó a mi padre y él tomó un trago y la puso en un retoñito que estaba en un lado del árbol. Y el señor Bornbuchs la levantó y me dijo, aquí tienes, Billy. Y yo le dije, gracias, yo no tomo. Y él dijo, usted, Branham, ¿y no tomas? Casi todos ellos murieron con sus botas puestas, así que dijo, usted, Branham, ¿y no tomas? Yo dije, no, señor, no, dijo mi padre. Crié a un afeminado. Párrafo 62. Mi padre me estaba diciendo afeminado. Yo dije, dame esa botella. Y le quité el tapón y estaba determinado a tomar. Y cuando empecé a empinarla, y yo le regresé la botella y corrí tan rápido como pude por el campo, llorando. Algo no dejaba hacerlo. Ven, yo no pudiera decir que yo era bueno, pues estaba determinado a hacerlo. Pero es Dios, es la gracia, la sublime gracia que me guardó de hacer esas cosas. Yo mismo quería hacerlas, pero él no me dejaba hacerlo. Párrafo 63. Después, yo conocí a una muchachita cuando yo tenía como 22 años de edad. Ella era una dulzura. Era una muchacha que asistía a la iglesia, una luterana alemana. Su nombre era Brumbachs, proviene del apelativo Brumbachs. Y ella era una buena muchacha. Ella no fumaba, ni tomaba, ella ni bailaba, ni hacía otras cosas. Era una buena muchacha. Salí con ella por un tiempo y en ese entonces yo tendría como unos 22 años. Yo había ganado suficiente dinero y me compré un automóvil Ford viejito y yo salíamos a pasearnos. Así que en ese tiempo no había una iglesia luterana que estuviera cerca. Se habían cambiado de Howard Park. Párrafo 64. Y allí había un ministro, el que me ordenó a mí en la iglesia misionera bautista, el doctor Roy Davis, hermana Ushua, el mismo que envió al hermano Ushua a mí
o que le habló acerca de mí, el doctor Royce Davy, y así que él estaba predicando y tenía la primera iglesia bautista, o la creo que no era la primera iglesia bautista, sino que era la misión. Llamaba Iglesia Misionera Bautista en Jeffersonville. Y él estaba predicando en ese tiempo, en ese lugar, y nosotros íbamos a la iglesia de noche y nos regresábamos. Yo nunca me uní a la iglesia, pero me gustaba ir con ella, porque el pensamiento principal era ir con ella, vale más que sea honesto. Párrafo 65. Así que yendo con ella, y un día ella provenía de una buena familia, yo empecé a pensar, yo no debería quitarle el tiempo a esta muchacha. No, no está bien, porque ella es una buena muchacha y yo soy pobre. Mi padre se había enfermado y yo no había manera que yo pudiera sostener a una muchacha como ella, quien estaba acostumbrada a un hogar cómodo con alfombras finas en el piso. Párrafo 66. Yo recuerdo la primera alfombra que vi, yo no sabía lo que era. Yo caminé alrededor de ella. Yo pensé que era la cosa más bonita que había visto en mi vida. ¿Cómo pudieron poner algo como esto en el piso? Era la primera alfombra que yo había visto. Era una de esas, creo que les llaman alfombras tejidas. Puede ser que esté equivocado. Es una clase como de mimbre o algo que se entrelaza y que se pone en el suelo. Tenía verde y rojo y una rosa bonita tejida en el centro. Ustedes saben, era una cosa muy bonita. Párrafo 67. Y así que recuerdo que tuve que hacer una decisión entre pedirle que se casara conmigo o apartarme para que algún buen hombre se casara con ella. Alguien que fuera bueno con ella, que la pudiera sustentar y que fuera bondadoso con ella. Yo podía ser bondadoso con ella, pero yo estaba ganando únicamente 20 centavos la hora. Así que no podía sustentarla. Y yo, con toda la familia que tenía que cuidar y mi padre enfermo, y yo tenía que cuidar de todos ellos. Así que estaba pasando por una época muy difícil. Párrafo 68. Así que yo pensé, bueno, lo único que puedo hacer es decirle que yo que ya no voy a volver porque yo la amo demasiado para que destroce su vida y pierda su tiempo conmigo. Y luego pensaba, si alguien pudiera comprometerse y casarse con ella y hacer un hogar amoroso, y tal vez si no pudiera casarme con ella, al menos yo pudiera saber que ella era feliz. Así que yo pensé, pero yo no me puedo olvidar de ella. Y yo estaba en una condición desastrosa. Y día tras día yo pensaba acerca de eso, pero yo era muy tímido para pedirle que se casara conmigo. Y cada noche me decidía. Le voy a preguntar, y ¿cómo se llamaba ese nerviosismo que le da a uno? Todos ustedes, hermanos, probablemente tuvieron la misma experiencia al pasar por eso. Y sentía una sensación muy curiosa y mi cara se ponía caliente. Yo no sabía, yo no podía preguntarle. Así que me imagino que ustedes se están preguntando, ¿cómo pude haberme casado? ¿Saben qué? Le escribí una carta para preguntárselo. Así que ella, ahora, no me dirigía a ella como apreciable señorita, sino que fue un poquito más del lado amoroso que eso. No fue solamente un acuerdo, fue yo la escribí lo mejor que pude. Párrafo 69. Le tenía un poco de temor a su madre. Su madre era un poquito áspera, pero su padre era un holandés amable, un hombre muy fino. Él era un organizador de la hermandad e ingeniero en el ferrocarril y ganaba como $500 al mes allá en ese tiempo. Y yo ganaba 20 centavos la hora y quería casarme con su hija. Yo sabía que eso no iba a funcionar. Y su madre era muy... Ahora, ella es una buena mujer y ella era una de esas de alta sociedad. Ustedes saben, refinada. Ustedes saben, así que para comenzar, ella no tenía buena opinión de mí. Yo solamente era un simple muchacho del campo, un rancherito, y ella pensaba que Hopi debía de salir con un muchacho de una clase un poquito mejor, y yo pienso que ella tenía razón, y así que, pero en ese momento, yo no pensaba así. Párrafo 70, por último. Así que pensé, bueno, yo no sé cómo, yo no puedo decirle a su papá, y yo estoy seguro que no le voy a decir a su mamá. Así que opté por decirle a ella primero y le escribí una carta. Y esa mañana cuando iba a trabajar, la eché en el buzón, el correo. Íbamos a ir a la iglesia el miércoles de la noche y eso fue el lunes por la mañana.
todo el día domingo traté de decirle que yo quería casarme con ella, pero no tenía el suficiente valor. Así que eché la carta en el buzón y ya en el trabajo ese día empecé a pensar, ¿qué si su mamá lee esa carta? ¡Oh, hermano! Si ella llegaba a leer esa carta, yo sabía que estaba arruinado porque ella no tenía mucho interés en mí. Bueno, yo estaba todo preocupado. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con esta... con este mensaje, la historia de mi vida, Los Ángeles, California, Estados Unidos, 19 de abril del año 1959. Continuamos. Hermana Margarita, nos párrafos 71 al 80. Amén, hermano. Dios les bendiga. Precioso mensaje. Párrafo 71. Y ese miércoles por la noche cuando fui, oh, hermano, yo pensé, ¿cómo voy a ir allá? Si su mamá recibió esa carta, me va a dar una buena, pero espero que Hope la haya recibido. Yo la había dirigido a Hope. Así se llamaba ella, Hope, Esperanza, traducción. Así que yo dije, solamente voy a escribir aquí en el sobre para Hope. Así que, y yo pensé que tal vez ella no la había recibido. Yo sabía que no era correcto quedarme afuera y sonar el claxon para que ella saliera. Oh, hermano, y cualquier muchacho que no tiene el suficiente valor para ir a la casa de la muchacha y tocar en la puerta y preguntar por ella, no tiene ningún negocio saliendo con ella. Esa es la verdad. Esa es una necedad. Eso es falta de vergüenza. Párrafo 72. Así que paré mi Ford. Ustedes saben, yo lo traía muy limpio. Y me bajé y fui a tocar la puerta. Oh, misericordia, su mamá abrió la puerta. Yo casi no podía ni hablar. Dije, ¿cómo está usted, señora Ruth? Ella contestó, ¿cómo estás, William? Yo pensé, oh, William. Y ella me dijo, ¿quieres pasar? Dije, gracias. Entré a la casa. Pregunté, ¿ya está lista, Hope? Y en ese momento ahí venía Hope saltando alegremente por la casa. Era solo una niña como de 16 años. Y me dijo, hola, Billy. Y yo le contesté, hola, Hope. ¿Estás lista ya para ir a la iglesia? Le pregunté. Dijo, en un momento. Yo pensé, oh hermano, ella no la recibió, ella no la recibió. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Hope tampoco la recibió, así que todo va a salir bien, porque ella me lo hubiera dicho. Así que me sentí más o menos bien, párrafo 73. Y después cuando llegué a la iglesia, empecé a pensar, ¿qué si ella la recibió? ¿Ven? Y no pude escuchar lo que el doctor Davis estaba diciendo. Yo la miraba a ella y pensaba, quizás ella la estaba guardando y me va a poner en mi lugar cuando salga de aquí. Por haberle dicho eso y no podía escuchar lo que el hermano David estaba diciendo. Y la miraba y pensaba, oh, no me gustaría tener que dejarla. Pero, y yo le desenlacé. De seguro tiene que venir. Así que después de que salimos de la iglesia, empezamos a caminar juntos por la calle hacia la casa. Y caminamos hasta mi viejo Ford. Y en todo el trayecto la luna estaba brillando. Ustedes saben, volteé a verla y ella se veía hermosa. Y la miraba y pensaba, oh, cómo me gustaría casarme con ella. Pero me supongo que no podré. Párrafo 74. Así que seguí un poquito más adelante, ustedes saben, y la volví a mirar otra vez y le pregunté, ¿cómo te sientes esta noche? Ella me dijo, oh, estoy muy bien. Y detuvimos el Ford y nos bajamos, ustedes saben, y empezamos a caminar y dimos vuelta a la esquina para irnos a su casa. Y la estaba acompañando hasta la puerta. Yo pensé, ¿sabes qué? Probablemente ella nunca recibió la carta,
Así que vale más que me olvide de esto. De todas maneras tendré otra semana de gracia. Y así que empecé a sentirme muy bien. Entonces ella dijo, Billy. Yo dije, sí. Ella dijo, recibí tu carta. Oh, hermano. Le dije, ¿la recibiste? Y ella dijo, ajá. Y continuó caminando y no dijo otra palabra. Y yo pensaba, mujer, dime algo, córreme o dime qué es lo que piensas al respecto. Y le pregunté, ¿la leíste? Ella me dijo, ajá. Oh, ustedes saben cómo una mujer puede mantenerlo a uno en suspenso. Oh, yo no quise decirlo de esa manera. ¿Ven ustedes? Ven, pero de todas maneras ustedes saben, yo pensaba, porque no me dices algo, ven, y yo seguía y le dije, ¿la leíste toda? Y ella, porción no grabada en la cinta, ajá, párrafo 75, y ya estábamos casi para llegar a la puerta, y pensaba, no me hagas llegar hasta el porche porque tal vez no pueda escapar de ellos. Dime de una vez, y así que seguí esperando. Y ella me dijo, Billy, me encantaría hacer eso. Ella me dijo, yo te amo, Dios bendiga su alma, ella está en la gloria hoy. Ella me dijo, yo te amo, y dijo, yo creo que deberíamos decirle a nuestros padres acerca de esto, ¿no crees tú? Y yo le dije, amor, escucha. Empecemos esto con una proposición de 50-50. Y dije, yo le diría a tu papá y tú le dices a tu mamá. Dejándole a ella la peor parte para empezar. Y ella dijo, muy bien, si tú le dices a mi papá primero, dije, muy bien. Yo le voy a decir a él el domingo en la noche, párrafo 76. Y así que vino a la noche del domingo y yo la llevé a su casa y ella me miraba y yo me fijé, ya eran las 9:30, ya era hora de que me fuera. Así que Charlie estaba sentado en su escritorio, escribiendo en máquina y la señora Brugman estaba sentada en la esquina, tejiendo. Ustedes saben, con esos pequeños aros que le ponen a la tela, ustedes saben. No sé cómo le llaman, así que ella estaba haciendo algo de eso. Y Job seguía mirándome y ella me miraba haciéndome señas hacia su padre. Y yo, oh señor, yo pensé, ¿qué si él dice que no? Así que empecé a caminar hacia la puerta y dije, bueno, pienso que ya debo irme. Párrafo 77. Y caminé hacia la puerta y ella comenzó a caminar hacia la puerta conmigo. Ella siempre me acompañaba a la puerta y me daba las buenas noches. Así que caminé hacia la puerta y ella me dijo, ¿qué no le vas a decir a él? Y yo dije, estoy tratando de hacerlo, pero yo no sé cómo lo voy a hacer. Y ella dijo, yo voy a entrar y tú lo llamas a él afuera. Así que ella entró y me dejó allí parado y yo dije, Charlie, él se volteó y me dijo, sí, Bill, dije, ¿pudiera hablar con usted por un momento? Y él contestó, seguro, y dio la espalda a su escritorio. La señora Bushman lo miró y miró a Job y me miró a mí. Y yo dije, ¿pudiera usted salir aquí al Porsche? Y él me contestó, sí, ya voy. Así que salió al Porsche. Y yo dije, en verdad es una hermosa noche, ¿verdad? Y él contestó, sí, lo es. Y yo dije, ¿ha estado caluroso? Sí, lo ha estado. Y me miró. Y yo dije, he trabajado muy duro. Usted sabe, aún mis manos tienen callos. Él dijo, ¿te puedes casar con ella, Billy? Oh, señor, ¿te puedes casar con ella? Párrafo 78. Yo pensé, oh, eso es mucho mejor. Y le dije, ¿lo dice usted en serio, Charlie? Él dijo, yo dije, Charlie, mire, yo sé que ella es su hija y que usted tiene dinero. Y él me agarró de la mano y me dijo, Billy, escucha, el dinero no es todo en la vida humana. Él dijo,
Yo le dije, Charlie, yo solo gano 20 centavos la hora, pero yo la amo y ella me ama. Y yo le prometo, Charlie, que yo voy a trabajar tanto para mantenerla hasta que los callos de mis manos se desgasten. Yo voy a ser lo más fiel que pueda con ella. Y él me dijo, yo creo eso, Billy. Y dijo, escucha, Billy, quiero decirte algo. Dijo, tú sabes, felicidad no es siempre necesario tener dinero para ser feliz. Y dijo, solo sé bueno con ella y yo sé que tú lo serás. Yo le dije, gracias, Charlie, yo haré eso. Y ahora a ella le tocaba hablarle a su mamá. Y yo no sé cómo lo hizo, pero nos casamos. Párrafo 79. Cuando nos casamos, nosotros no teníamos nada. Nada para el hogar. Creo que teníamos $2 o $3. Así que rentamos una casa que nos costaba $4 al mes. Era un lugarcito viejo de 2 cuartos. Y alguien nos dio una antigua cama plegadiza. Me pregunto si alguno de ustedes alguna vez ha visto una cama plegadiza. Y ellos nos dieron eso. Y yo me fui a hacer robos y compré una mesita con 4 sillas. Y no estaban pintadas, ustedes saben. Y las compramos a crédito. Y entonces fui con el señor Weber, quien era un vendedor de fierros viejos, y compré una estufa para cocinar. Pagué 75 centavos por ella y $1. Y algo por las rejillas que le faltaban. Y así completamos los utensilios del hogar. Y recuerdo cuando pinté el trébol en las sillas cuando la estaba pintando. Y éramos felices. Nos teníamos el uno al otro. Y eso era todo lo necesario. Y por la misericordia y la bondad de Dios, éramos la parejita más feliz que había en la tierra. Y encontré esto, que la felicidad no consiste en qué tanto usted posea de las cosas del mundo, sino cuán contento está usted con la porción que le es asignada. Párrafo 80. Y después de un tiempo, Dios vino y bendijo nuestro pequeño hogar y tuvimos un niñito. Su nombre es Billy Paul. Y él está aquí en el servicio en estos momentos. Y un tiempecito después de eso, como a los 11 meses, Él nos bendijo otra vez con una niñita a quien llamamos Sharon Rose, tomada del nombre La Rosa de Sharon, de Sharon. Y recuerdo que un día yo había estado ahorrando mi dinero porque iba a tomar unas vacaciones para ir a pescar a un lugar al lago Pau Pau. Y en mi camino de regreso, párrafo 81. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este mensaje, La Historia de mi Vida, Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 19 de abril del año 1959. Continuamos. Hermana Narcisa, Dios le bendiga. Párrafos 81 al 90. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje, La Historia de mi Vida, predicado el 19 de abril de 1959, párrafo 81. Y durante ese tiempo, estoy pasando por alto mi conversión. Yo me convertí y fui ordenado por el doctor Roy Davis en la iglesia misionera bautista y llegué a ser un ministro y tenía el tabernáculo en el que ahora predico en Jeffersonville. Y yo estaba pastoreando la pequeña iglesia y yo, sin dinero, yo pastoreé la iglesia por 17 años y nunca recibí un centavo. Yo no creía en colectar. Ni siquiera teníamos un plato de ofrenda en la iglesia. Y los diezmos que yo tenía del trabajo y demás, tenía una cajita en la parte de atrás del edificio que tenía un pequeño letrero en ella que decía, por cuanto has hecho esto a uno de estos mis pequeñitos, tú lo has hecho a mí. Y así fue como la iglesia se pagó. Nosotros teníamos un préstamo para pagarlo en 10 años y fue pagado en menos de 2 años. Y yo nunca tomé una ofrenda de ninguna clase. Y entonces yo tenía
o unos pocos dólares que había ahorrado para mi vacación. Ella trabajaba también, trabajaba en la fábrica de camisas finas. Era una muchacha hermosa y adorable, y su tumba probablemente está nevada hoy, pero ella todavía está en mi corazón. Y recuerdo cuando ella había trabajado tan duro para ayudarme a juntar el dinero suficiente para ir a pescar a ese lago. Párrafo 82. Y cuando yo venía de regreso del lago, empecé a ver entrando Michacagua y South Bend, Indiana, empecé a notar automóviles que traían letreros atrás que decían "Solo Jesús". Y yo pensé, eso suena extraño, "Solo Jesús". Y empecé a notar estos letreros. Y estaban en todo, desde bicicletas, Ford, Cadillacs y demás. "Solo Jesús". Y seguí a algunos de ellos y llegaron a una iglesia enorme. Y me di cuenta que ellos eran pentecostales. Yo había oído de los pentecostales, pero era un montón de aleluyas que se tiraban al suelo y que echaban espuma por su boca. Y todo eso que me habían contado al respecto. Así que yo no quería tener nada que ver con eso. Los oí a todos ellos allá adentro y pensé, creo que voy a entrar. Así que paré mi Ford y entré, y estaba cantando como usted. Y estaban cantando como usted nunca ha escuchado en su vida. Y me di cuenta que eran dos grandes iglesias. Una de ellas era la PADJC y la PADW. Muchos de ustedes habrán de recordar esas organizaciones. Creo que ahora están unidas y se llaman Iglesia Pentecostal Unida. Bueno, yo escuché a algunos de sus maestros y ellos estaban allí. Ellos estaban enseñando acerca de Jesús y qué tan grande era Él. Y cuán grande era todo y acerca de un bautismo del Espíritu Santo. Y yo pensé, ¿de qué están hablando? Párrafo 83. Y después de un rato, alguien se paró y empezó a hablar en lenguas. Bueno, yo nunca había escuchado algo como eso en mi vida. Y una mujer allí empezó a correr tan recio como ella podía. Y entonces todos ellos se pararon y empezaron a correr. Y yo pensé, de seguro ellos no saben cómo comportarse en la iglesia, gritando y comportándose de esa manera. Yo pensé, ¿qué clase de gente es esta? Pero ustedes saben, había algo en eso, porque mientras más me quedaba, más me gustaba. Había algo que parecía que era muy bueno, y empecé a observarlos, y siguió, y pensé, voy a vigilarlos por un rato, de todas maneras estoy cerca de la puerta. Si algo empieza a salirse de control, saldré corriendo por la puerta. Yo sé en dónde está estacionado mi carro, a la vuelta de la esquina. Párrafo 84. Y yo empecé a escuchar a alguno de esos predicadores, que eran eruditos y estudiantes, pues yo pensé, esto está bien. Así que llegó la hora de la cena y uno dijo, todos pasen a cenar. Pero yo pensé, un momento, yo traigo $1.75 para regresar a casa. Y eso era todo lo que tenía para la gasolina. Contaba con eso para llegar a casa. Y tenía un Ford viejo, era un buen carro Ford. No era que había fallado de dar servicio, solo era que estaba muy usado, como el que está aquí afuera. Y él, yo en realidad creía que ese Ford podía correr a 30 millas por hora, pero por supuesto eran 15 millas hacia acá y 15 hacia allá. ¿Ven ustedes? Sumándola da 30 millas. Y así que yo pensé, bueno, en la noche creo que saldré y después de... Me había quedado para el servicio de la noche. Párrafo 85. Él dijo, todos los predicadores, sin importar la denominación, pasen a la plataforma, pues habíamos como 200 allá arriba. Yo también fui, así que él dijo, no tenemos tiempo para que prediquen todos ustedes. Y dijo, solamente pasen y digan quiénes son y de dónde vienen.
Bueno, cuando me tocó a mí, yo dije, William Branham Bautista, Jeffersonville, Indiana, y pasé. Escuchaba todo el resto de ellos que decían, pentecostal, 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 P-A-D-W, P-A-J-C, P-A-W. Y cuando pasé, pensé, bueno, parece que yo soy el pato feo. Así que me senté y esperé. Párrafo 86. Y de ese día había tenido buenos predicadores jóvenes y predicaban poderosamente. Y después dijeron, el que va a traer el mensaje en esta noche es, me parece que ellos le llamaron anciano y a sus ministros en lugar de llamarles reverendos, le llamaban anciano. Y pusieron allí a un anciano de color y traía puesto uno de esos sacos antiguos de predicadores. Me supongo que ustedes nunca han visto uno de esos. Era del faldón largo, cola de pichón, ustedes saben, con cuello de terciopelo, y él solo tenía un pequeño margen de pelo blanco alrededor de su cabeza. El pobre ancianito salió de esta manera, ustedes saben, y se paró allí y volteó alrededor. Y mientras todos los predicadores habían estado predicando acerca de Jesús y de lo grande, de cuán grande era él y demás, ese ancianito tomó su texto del libro de Job. ¿En dónde estabas tú cuando yo puse los fundamentos de la tierra o cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas y los hijos de Dios alababan con júbilo? Pobre ancianito, yo pensé, ¿por qué no pondrían a los jóvenes a predicar? El lugar estaba lleno y apretado y yo pensé, ¿por qué harían eso? Párrafo 87. Así que entonces este anciano, en lugar de predicar de lo que estaban sucediendo aquí en la tierra, él empezó a predicar de lo que estaba sucediendo en el cielo todo el tiempo. Bien, él tomó a Jesús desde el principio del tiempo, y lo trajo acá a la segunda venida a través del arcoíris horizontal. Pues yo nunca había escuchado una predicación como esa en mi vida. Para ese entonces el Espíritu lo tocó y él empezó a brincar así de alto, golpeando los tacones de sus zapatos en el aire. Enderezó sus hombros y salió de puntitas de esa plataforma diciendo, ustedes no tienen aquí espacio suficiente para que yo predique. Y él tenía más espacio que el que yo tengo aquí. Yo pensé, si eso hace que un anciano actúe de esa manera, ¿qué haría si estuviera en mí? Yo pensé, tal vez yo necesito algo de eso. Pues cuando él salió a predicar, yo sentí lástima por el anciano. Pero cuando él se fue, yo sentí lástima por mí y yo lo miré salir de allí. Párrafo 88. Yo salí esa noche y pensé, mañana no lo voy a volver a decir a nadie quién soy yo. Así que me fui y esa noche planché mis pantalones. Fui a dormir a un sembradío de maíz y había comprado unos panes duros. Compré un montón de ellos por 5 centavos y allí había una llave de agua y de allí tomé agua. Así que yo sabía que eso me iba a durar un tiempo. Así que saqué agua y me la tomé y me fui a comer mis panes y regresé y tomé otro trago de agua. De regreso al sembradío de maíz y saqué los 2 asientos y puse mis pantalones barato entre ellos para plancharlos. Y esa noche oré casi toda la noche y dije, Señor, ¿qué es esto en lo que me he metido? Yo nunca en mi vida he visto gente tan religiosa y dije, ayúdame a saber de qué se trata todo esto. Párrafo 89. Y a la mañana siguiente llegué allí y nos invitaron a desayunar. Por supuesto, yo no iba a comer con ellos porque no tenía nada que poner en la ofrenda. Y me regresé. Y a la mañana siguiente cuando fui, entre paréntesis, ya había comido de mis panes. Y me senté y ellos estaban hablando por un micrófono. Y yo nunca había visto un micrófono y le tenía miedo a esa cosa. Así que ellos... Y tenía un cordón del cual colgaba, y así colgaba. Era como uno de esos micrófonos colgantes. Y él dijo, anoche aquí en la plataforma estaba un predicador joven, un bautista. Y yo pensé, oh, ahora me van a dar una buena sacudida. Y él dijo, él era el predicador más joven en la plataforma. Su nombre era Branham. ¿Alguien sabe en dónde está él? Díganle que venga, queremos que él traiga el mensaje de la mañana. Párrafo 90. Oh, señor, yo traía puesta una camisa y unos pantalones rayados, ustedes saben,
y nosotros los bautistas creíamos que teníamos que traer puesto un traje para subir al púlpito, ustedes saben. Así que yo me quedé yo me quedé muy quieto, y durante ese tiempo ellos la tuvieron en el norte entonces, entre paréntesis, su conversión internacional, debido a que la gente de color no hubiera podido asistir si hubieran sido en el sur. Y ellos tenían allí a la gente de color, y yo era un sureño. Todavía tenía almidón en el cuello de mi camisa. ¿Ven ustedes? Pensaba que yo era un poco mejor que alguien más. Y sucedió que esa mañana, sentado enseguida de mí, estaba un hombre de color. Así que los miré a él y pensé, bueno, él es un hermano. Y aquel preguntó, ¿alguien sabe en dónde está William Branham? Yo me bajé en el asiento de esta manera, así que él dijo, lo anunció por segunda vez, dijo, alguien que esté afuera, entre paréntesis, él jaló el micrófono hacia él. ¿Sabe en dónde está William Branham? Díganle que le queremos en la plataforma para que traiga el mensaje de la mañana. Él es un predicador bautista del sur de Indiana. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Narcisa. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, La Historia de mi Vida, predicada en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 19 de abril del año 1959. Continuamos, hermana Erika. Dios le bendiga. Párrafos 91 al 100. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, La Historia de mi Vida, párrafo 91. Yo me quedé muy quieto y me agaché. Ustedes saben, nadie me conocía, de todas maneras. Y ese muchacho de color se volteó hacia mí y me preguntó, ¿sabes en dónde está? Y pensé, tenía que mentir o hacer algo. Así que dije, agáchate. Aquí él dijo, ¿sí, señor? Dije, quiero decirte algo. Dije, yo soy él. Él dijo, pues vaya allá arriba. Y yo le dije, no, no puedo. ¿Ves? Dije, vengo con estos pantalones baratos y esta camiseta. Dije, no podría subir allá. Él dijo, a esa gente no le importa cómo esté usted vestido. Vaya allá arriba. Yo le dije, no, no. Dije, cálmate, no digas nada. Él regresó al micrófono otra vez y dijo, ¿alguien sabe dónde está William Branham? Y este dijo, aquí está. Oh, hermana, y me levanté con esa camiseta puesta. Ustedes saben, y párrafo 92. Él dijo, suba aquí, señor Branham. Queremos que nos traiga el mensaje. Oh, hermano, delante de todos esos predicadores. John, toda esa gente, y yo iba cohibido. Usted sabe, mi cara estaba roja y mis orejas ardiendo. Y subí ahí cohibido con mis pantalones rayados y mi camiseta. Un predicador bautista subiendo el micrófono. Nunca antes había visto uno. ¿Ven ustedes? Y me paré ahí y dije, bueno, yo no sé de esto. Y movía mis manos nerviosamente. Ustedes saben. Y llegué a Lucas 16 y pensé, bueno, ahora. Y entré en el tema. Y él levantó sus ojos en el infierno y lloró. Y yo, así que yo empecé a predicar, usted sabe, y yo estando predicando, me sentí un poco mejor. Y dije, el hombre rico estaba en el infierno y lloró. Esas tres palabritas, al igual que muchos de los sermones que yo tengo, como, ¿crees tú esto? Y habla la peña, ustedes me han oído predicarlo, y yo decía. Y entonces él lloró, y dije, allí no hay niños. Seguramente que no los hay en el infierno. Entonces él lloró. Y yo dije, allí no hay flores. Entonces él lloró. Allí no hay Dios. Entonces él lloró. Allí no hay Cristo. Entonces él lloró. Y luego yo lloré. Algo se apoderó de mí. Oh, hermano. Después yo no supe qué sucedió. Cuando más o menos volví a mis cabales, yo ya estaba parado fuera. Esa gente empezó a gritar y a clamar y a llorar, y yo nos cruzamos enormemente. Párrafo 93. Estando ya afuera, se me acercó un individuo que traía puesto un gran sombrero tejano y botas grandes. Se acercó y me dijo,
Yo soy el anciano fulano de tal, un predicador, usando botas y ropas vaqueras. Yo pensé, bueno, entonces mis pantalones rayados no están tan mal. Dijo, quiero que vaya usted a Texas y tenga un avivamiento con nosotros. Ya, Juan, John, déjeme anotar eso, señor. Y lo anoté. Y vino otro vestido con esa clase de pantalones que usaban para jugar golf. Ustedes saben, esos pantalones bombachos. Y me dijo, yo soy el anciano fulano de tal de Miami. Me gustaría que... Y yo pensé, tal vez el vestido no es tan importante. Lo examiné y pensé, muy bien, 94. Así que eché mano de estas cosas y me regresé a casa. Mi esposa me encontró y me dijo, ¿por qué estás tan contento, Billy? Le contesté, oh, es que conocí la crema y el nata. Es lo mejor que hayas visto. Esa gente no tiene vergüenza de su religión. Oh, y le conté todo al respecto y le dije, y mira esto, cariño, una serie de invitaciones, esa gente. Y ella dijo, ellos no son aleluyas, ¿verdad? Y yo le contesté, yo no sé qué clase de aleluyas son, pero tienen algo que yo necesito, ¿ven? Y dije, de eso estoy seguro. Y le dije, yo vi a un anciano de 90 años de edad que se hizo joven otra vez. Dije, yo nunca había escuchado una predicación como esa en mi vida. Pues yo nunca recuerdo haber escuchado a un bautista predicar así. Le dije, ellos predican hasta que se les va el aliento y doblan su rodilla hasta el suelo. Se levantan y recobran su aliento. Tú los puedes escuchar a 2 cuadras de lejos cuando están predicando. Y yo dije, yo nunca he escuchado tal cosa en mi vida. Y ellos hablan en lenguas desconocidas y otro dice lo que están hablando. Nunca escuché tal cosa en mi vida. Y le pregunté, ¿irías conmigo? Y ella me dijo, amor, cuando yo me casé contigo, dije que yo estaría a tu lado hasta que la muerte nos separe. Ella dijo, yo iré. Y dijo, ahora le diremos a la familia. Y yo dije, bueno, tú dile a tu mamá y yo le diré a mi mamá. Así que fui y le dije a mi mamá. Mi madre me dijo, seguro, Billy, lo que el Señor te ha llamado a hacer, ve y hazlo. 95. Y la señora Brownbush me mandó a llamar y fui y ella dijo, ¿qué es esto de lo que tú estás hablando? Yo dije, oh, señora Brownbush, dije, pero es que ustedes nunca han visto gente como esta. Y ella dijo, cálmate, dije, sí, señora, dije, lo siento. Y ella me dijo, ¿sabes que son un montón de aleluyas? 130. Yo dije, no, señora, no, yo no sabía eso. Dije, ellos son gente muy fina. Ella dijo, el solo pensarlo, ¿crees tú que vas a arrastrar a mi hija entre una cosa como esa? Dijo, qué ridículo, eso no es nada más que basura que las otras iglesias han escuchado afuera. Ella dijo, verdaderamente tú no vas a llevar a mi hija de esa manera. Yo le dije, pero usted sabe, señora Brombach, en mi corazón siento que el Señor quiere que yo vaya con esa gente. Ella contestó, tú regresa a tu iglesia hasta que ellos te puedan comprar una casa pastoral y pórtate como un hombre que tiene algo de sentido. Dijo, tú no te vas a llevar a mi hija entre aquellos. Yo dije, sí, señora, y di la vuelta y me salí. 96. Y Hope empezó a llorar. Ella salió y me dijo, Billy, no importa lo que diga mi mamá, yo me mantendré contigo. Dios la bendiga. Y yo le dije, oh, está bien, cariño. Y dejé todo eso pasar. Ella no iba a permitir que su hija fuera con gente como esa, porque no eran nada más que basura. Y así que me disimulé y lo dejé pasar. Ese fue el peor error que he cometido en mi vida y uno de los peores. 97. Y un poquito después, unos pocos años después, los hijos vinieron. Y un día vino una inundación en 1937. Vino una inundación y yo era patrullero en ese tiempo. Estaba tratando de rescatar a la gente de la inundación lo mejor que podía, pues las casas se estaban despedazando. Y mi esposa se enfermó.
y se puso muy, muy enferma de pulmonía y la habían sacado. El hospital normal estaba tan lleno que no podíamos ponerla allí, así que tuvimos que llevarla a la central del gobierno, donde ellos tenían un cuarto. Y entonces me llamaron otra vez, y yo siempre había vivido en el río. Era un buen barquero, así que yo estaba tratando de rescatar a la gente de la inundación. Entonces, 98, me llamaron diciéndome, hay una casa en la calle Chestnut, está a punto de ser arrastrada. Allí hay una madre y un montón de niños. Dijo, ve si crees que tu lancha de motor puede llegar hasta donde están. Dije, bien, haré todo lo que pueda. Y yo iba veloz por esas aguas. La represa se había reventado y yo, hermano, las aguas estaban arrasando la ciudad. Y yo le di todo lo que pude. Y finalmente cruzando callejones y otros lugares, y llegué ahí cerca de la represa, por donde el agua se estaba saliendo. Y oí a alguien gritar y vi una madre parada en el coche. Y allí estaban pasando esas enormes olas. Bien. Yo me fui por este lado tan lejos como pude y di con la corriente y regresé. Y me hice hacia aquel otro lado. Paré la ancha a tiempo para atarla en la columna, en el poste de la puerta, el poste del porche. Y corrí hacia adentro y agarré a la madre y a dos o tres de sus hijos. Y los subí a la lancha y desaté mi lancha y la llevé a ella. Regresé y la llevé a la orilla y recorrí como millas y media. Recorchete como 2.400 metros a través de la ciudad hasta que la dejé en la orilla. Y entonces, cuando llegamos a la orilla, ella se había desmayado y ella empezó. Estaba gritando, mi niño, mi niño. 99. Pues yo pensé que ella quería decir que había dejado a su niño en la casa. Bueno, hermano, yo y me devolví mientras ellos trataban de cuidar de ella, y después me di cuenta lo que, ella quería saber dónde estaba su niño ahí mismo. Había un niñito como de 3 años de edad, y yo pensé que ella se refería a un bebé recién nacido o algo así. Así que me devolví, llegué allá, y me bajé de la lancha, y cuando entré a la casa no pude encontrar a ningún niño. Y en eso el porche se desprendió y la casa fue arrasada. Y corrí rápidamente y agarré el pedazo al que estaba atado mi lancha. Me subí en ella y jalé ese pedazo de madera y la solté. Párrafo 100. Para entonces yo estaba en la corriente del río principal y eran como las 11:30 de la noche y estaba lloviendo, nevando, y yo agarré la cuerda del arranque y la jalé y no arrancó el motor. Y traté otra vez. Me estaban alejando más esa corriente. Las cataratas estaban un poco más adelante y yo estaba tratando con todo lo que tenía. Y pensé, oh, señor, aquí llegó a mi fin. Aquí es. Y jalaba con todas mis fuerzas y dije, señor, por favor, no me dejes morir en una muerte como esta. Y seguía jalando y jalando. Y se me vino a la memoria, ¿qué es ese montón de basura al cual tú no quisiste ir? ¿Ven? Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso compañerismo. Si Dios permite, continuaremos el día de mañana con la historia de mi vida, Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 19 de abril del año 1959. Vamos a darle gracias por este precioso tiempo que nos ha dado. Gracias, amado Padre Celestial, por tu amor, por tu bondad, por tu infinita gracia, Señor. Tú nos has hecho ver estos gloriosos mensajes, mensajes que estaban ocultos para sabios y entendidos, como dice Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tus siervos los profetas, oh Padre. También tú ya tenías anunciado que Malaquías 4:5 dijiste que he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Y oh Padre amado, y esto tenía que cumplir como Joel 2:25, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Oh Padre amado, entonces, ¿cómo decirte muchas gracias, Padre, por habernos
permitido en esta tarde entrar en la escena de estos gloriosos mensajes. Una historia de vuestro profeta que él pasó, Padre amado. De la misma manera, permite que entremos rápidamente en la escena de tu palabra para así poder entrar, Señor, a la gracia tuya que es Apocalipsis 18 al 11, Señor, profetizando nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, Señor. Muchas gracias a los hermanos, hermanas, conjuntamente que hemos estado en esta reunión, en este compañerismo, te decimos, Señor, muchas gracias por este privilegio en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén, amén, hermanos. Dios les bendiga. Shalom. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Amén, amén. Shalom, shalom a todos. Dios los bendiga. Shalom. Dios les bendiga, shalom. Hermana Margarita. Amén. Como la hora sexta y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Venid y ved la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ver, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ver los padres hoy juntándose antes del vuelo. Vengan a ver una bulla escritural. Supremo revelando su autoridad. Vengan a ver lo redimido. Siguen al Cordero por donde quiera que va. Qué gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella y después a su posición original. Venid y ver la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ver, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ver
cambio estructural está tomando lugar. Ven y dime, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver lo redimido. Siguen al cordero por donde quiera que va. Jesús me era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva. Y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran. En espíritu y en verdad, venid y ver la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ver, este es el venid y ver los pasos juntándose antes del vuelo. Vengan a ver una bulla escritural está tomando lugar. Venid y ver, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver lo redimido. Siguen al Cordero por donde quiera que va. Qué gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que le escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia. Para que solo tenga la preeminencia en ella y después restaurará a su posición original. Venid y ver la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ver, este es el Mesías aclarando todas las cosas. Venid y ver los patos hoy juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando
otro lugar. Ven y dime, es el juez supremo revelando su autoridad. Venga a ver, lo redimido. Sigan al cordero, por donde quiera que va. Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ver, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ver, los patos son el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver.